Todo el estado de Aguascalientes se merece la mejor calidad en arroz. Ven por el de 10 pesitos. Es rico, nutritivo y bien barato. Encuéntralo en Macifra Barrotera y Abarrotes el Papalote. ¡Cuernos chuecos en la Feria de San Marcos! Plaza de Toros Monumental. Sábado 13 de abril, 7 de la noche. ¡Vive Cuernos Chuecos! La Feria de Ferias. Somos amigos al peligro. Venta de boletos en Cheve Sort y Norteño Bus. HEB, expertos en frescura al mejor precio. Zanahoria a solo $12.95 el kilo. Vigencia al 1 de abril. En tienda y en línea HEB, lo mejor para ti. Los premios que se regalan en este programa y las dinámicas para obtenerlos se encuentran autorizados por RTC bajo el oficio número DGRTC-0283-2024. La estación de radio con más permanencia en número uno del país. La Mexicana. XHPLA 91.3 FM con 25,000 watts, generando señal desde el edificio inteligente de Radio Universal, Ecuador 306, Las Américas. La Mexicana. Infolínea presenta al periodista que jamás les miente, JLM. José Luis Morales. Son las 7 de la mañana. Son en este momento. Las 7 de la mañana en punto. En el centro del país. Ni más, ni menos. Son las 7 de la mañana en el centro de la República Mexicana. Este es el sonido de la noticia. Esta es la imagen de la noticia. El llano en llamas. Así amanece el hidrocálido hoy. Ayer fue un día largo para las autoridades. Estoy mostrándole a usted imágenes y sonidos. No de una, ni de dos. Probablemente de 3 o hasta 4 balaceras impresionantes ayer en el oriente del estado de Aguascalientes. La espectacularidad de la imagen nos permite confirmar, eso sí, que en Aguascalientes hay balazos, no abrazos. Y con eso voy a comenzar la polémica del día de hoy. No, perdóneme, no parece Jueves Santo. No es Jueves Santo, sí lo es, jueves 28 de marzo. Aquí no. Pues le cuento que muy temprano empezaron las balaceras. Usted recordará, hace 24 horas, yo entrevistaba aquí al jefe Platino, al secretario de Seguridad Pública. Lo entrevistaba porque recibimos muy temprano un video, usted lo recuerda, un video de que algo pasaba en la puerta oriente, en la salida de San Luis Potosí. Se confirmó esa balacera, pero luego se dio una segunda, luego una tercera, al parecer una cuarta. Y yo quiero destacar mucho esa parte, porque los persiguieron, los capturaron, los balacearon. Ese es mi gran punto esta mañana. Por eso desde este momento abro el WhatsApp de La Mexicana, la casa de José Luis Morales, 1-22-57-70. Ayer,
Ayer se puso feo y el día fue largo. Y los agarraron, los detuvieron, quisieron tumbar el helicóptero. Quisieron tumbar el helicóptero, intentaron tumbar el helicóptero. Pero esa imagen que le mostré, que está en el Twitter JLM Noticias, no deja lugar a dudas. Se jugaron la vida. Y el helicóptero bajaba a parcelas y disparaba. Y le disparaban. Y en tierra, elementos, en campo abierto, sin saber lo que enfrentaban. Entonces, yo le pregunto a la gente de Aguascalientes, ¿qué queremos? ¿Abrazos o balazos? Dígalo, pero dígalo con José Luis Morales, 449-122-5770. Señoras y señores, buenos días. Buenos días, hoy es jueves 28 de marzo del año 2024. Adrenalina al mil. José Luis Morales es la voz de Aguascalientes desde hace más de 30 años. Estoy en vivo en radio, redes, prensa y televisión. Si usted tiene radio, súbale a La Mexicana, la número uno, la casa de José Luis Morales. Si tiene televisión, póngale 149 Star TV. Estoy en cadena nacional. Si tiene teléfono, si no tiene radio, no tiene televisión, pero sí tiene teléfono, conéctese ahora mismo. Conéctese inmediatamente ya. Twitter, JLM Noticias, X, JLM Noticias, X, JLM Noticias. Todo el país me sigue ya a través de las redes sociales, plataforma JLM Noticias. Y si puede, consígase muy temprano un hidrocálido. Le juro que hoy se acaba a las 8 de la mañana. En Jueves Santo íbamos a agotar hidrocálido. Estamos amaneciendo con una temperatura de 11 grados afuera, aquí 1000 grados centígrados. Estamos en el día 88 del año. Faltan 67 días para la gran elección del 2 de junio. ¿Qué México quieres? Tienes que votar. Tienes que votar, carajo. Tienes que votar. ¿Qué México queremos? Veo el llano en llamas. Estatales se enfrentaron a balazos contra sicarios. Estos sicarios, es un gran dato, acababan de robar con lujo de violencia un auto en el Bajío de San José. Esto fue en Jalisco. Esto fue en territorio de Jalisco. Y se internaron al estado de Aguascalientes, lo que le decía ayer temprano. Nos acechan, nos rodean de Zacatecas, de San Luis, de Guanajuato, de Jalisco. Los detuvieron. Y luego se hicieron otras balaceras ahora con colombianos. Yo estoy impresionado con el video que acabo de presentar. El video que ayer subí. Video exclusivo de José Luis Morales, ahora usado por todos los medios, por todos los periodistas de aquí y periodistas de México. Era un video de José Luis Morales, es un video de José Luis Morales, JLM Noticias. Vamos a hablar duro del tema, pero yo creo que lo importante, señor Quesada, compañeros, es el WhatsApp. ¿Qué queremos? ¿Abrazos o balazos? Yo me quedo con los balazos. Sí, día feo, día horrible, largo, peligroso. De psicosis, de nerviosismo. Pero me quedo con el resultado. Se lo chingaron a los delincuentes. Los agarraron. Y no se pandearon. Y no se pandearon tampoco los del helicóptero, ¿eh? Porque los querían tirar. Voy a decirle también que hay una gran polémica nacional e internacional porque el presidente de Argentina, Milei, llama ignorante a López Obrador. ¿Usted qué opina? En Argentina llaman ignorante a nuestro presidente. Xochitl Gálvez dice, no. Yo no le permito a usted, señor Milei, que hable mal de mi presidente. Porque de eso me encargo yo. Es mi mal presidente. Usted no puede hablar mal del presidente de México. De eso me encargo yo. Porque es mi mal presidente. Claudia Sheinbaum dice, pedimos que haya respeto para el presidente. Tiene que haber respeto. Se armó, créame, un tema nacional e internacional serio. Le confirmo, no, que no. No van a subir las tarifas del transporte público. Oiga, a propósito de la carrera presidencial, hoy publicamos en el Universal y en el Hidrocálido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encuestas. Sigue arriba, Claudia Sheinbaum. Si hoy fuera la elección, sin problemas, Claudia Sheinbaum, primera
presidente de México, primera presidenta de México, en todas de las eras, T-Research, Mitofsky, Economista, Reforma, Berumen, Covarrubias, Heraldo, Parametría, Financiero, El Universal, Buen Día, en todas, Claudia Sheinbaum, más o menos 2-1, rumbo a la presidencia de México. El escándalo también del día, demandan a Mexicana de Aviación, otro desmadrito de la 4T, millones de dólares, otro desmadre de la cuarta transformación. Rescataron a Mexicana, se embarcaron con una empresa norteamericana para financiamiento y arrendamiento de aviones y los acaban de demandar. No sirve la aerolínea, no ha funcionado, vuelos vacíos, retrasos, problemas técnicos y ahora una demanda de 800 millones de dólares. No mames, no mames, no mames. Otro cagadero como el Tren Maya, como Dos Bocas y como Felipe Ángeles. Ahora Mexicana de Aviación con una demanda internacional de 800 millones de dólares. Puras malditas ocurrencias, puras malditas ocurrencias. ¿Cómo vamos en el WhatsApp, señor Quesada? Pues vamos a escuchar a la gente. Sí, ya está Platino en el teléfono, ahorita vamos con él. Pero primero la gente, antes que usted, Quesada, antes que José Luis Morales, antes que el propio Platino, primero es el pueblo. ¿Usted qué quiere? ¿Abrazos o balazos? No, yo me quedo con los balazos. Y me pongo de pie frente a lo que hicieron los estatales ayer, sobre todo los estatales. Pero usted tiene la última palabra, usted es el pueblo. Y que se note que es Jueves Santo, pero que se note que José Luis Morales sí vino a trabajar, que es incansable, que dice la verdad y que sí escucha a la gente. Aquí no hay días de asueto. Aquí no se nota el asueto. Escuche nada más. 449-122-5770. Hola, José Luis, buenos días. Claro que balazos, para que vean que con Aguascalientes no se juega. Hay que recibirlos a balazos, José Luis Morales. Aquí hay que recibirlos a balazos, hay que no dejarlos entrar. Abrazos no, balazos. Pues ni abrazos ni balazos, licenciado. Queremos gente buena aquí. Gente, muy gente. Buenos días, José Luis. Yo escucho a La Mexicana y sorprendido de la violencia aquí en Aguascalientes, que quieran entrar por todos lados. Buenos días, José Luis Morales. Pues por supuesto que balazos, porque los abrazos, si siguen los abrazos, la mayoría de los mexicanos se van a volver delincuentes. Pues yo digo que nos quedamos con los balazos. Yo escucho a La Mexicana y pues muchas felicidades a todos los elementos. Están demostrando que todos en coordinación y que haya mucha lealtad, sobre todo como la policía en Estados Unidos, que pues no se dejan amedrentar ni comprar. ¡El hidrocálido! Son las 7:12. Buenos días. José Luis Morales, en vivo, desde Aguascalientes, México, leyendo El Hidrocálido, hoy de colección. En la portada, el llano en llamas. Y sí, la imagen de los elementos a campo abierto, enfrentando a delincuentes de México, de Tlaxcala, de Colombia. Habla El Hidrocálido del origen de la historia, un robo con violencia en Jalisco, en el Bajío de San José. Se roban un auto con violencia y esto desencadenó, no sé si 2, 3, 4 o hasta 5 balaceras ayer, todo el santo día. Quiero agradecer mucho al secretario de Seguridad, no ha dormido. Ayer, velada completa, hoy velada completa y está dando la cara al pueblo de Aguascalientes en el medio más importante, el más escuchado, el más visto, el más seguido, el de José Luis Morales. Mi querido jefe Platino, bienvenido. Bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, José Luis. Buenos días. Pues bien, pues ya sabes, con mucho ánimo por precisamente los resultados que después de prácticamente 24 horas que se ha venido trabajando, después de un acontecimiento que se da en la madrugada de ayer, donde en un primer momento se tiene un enfrentamiento cuando compañeros de policía estatal ahí en Los Conos, en el llano,
perciben un vehículo con personas sospechosas y al quererles marcar el alto para revisar, ya que procedían de la zona de la región de Jalisco, es cuando estos sujetos empiezan a agredir a nuestros compañeros y de ahí se activa pues toda esta serie de operativos que han sido incansables, donde no bajamos la guardia en ningún momento, primero en esta persecución y en el momento que platicábamos ayer cuando me entrevistabas, pues te comentaba que hasta ese momento pues solamente teníamos el vehículo asegurado, armas de fuego, o sea, dos armas de fuego largas, de alto poder, chalecos balísticos, cargadores, pero pues de ahí no bajamos la guardia, si seguimos con el operativo, fue incansable. Se dio dolo. Oye, secretario, perdón, de persona y ahí. Perdón que te interrumpa. Sobre los hechos de la mañana, creo que solo nos faltó confirmar. Esto que pasó temprano, que ya hablamos ayer tú y yo, tiene que ver primero porque se robaron un auto con violencia en Jalisco. Así es, exactamente. Okay. 3:30 a.m. aproximadamente se roban un vehículo con violencia, que es este vehículo tira ahí. Okay. Del lado de Jalisco. Estos sujetos pues ya traen este antecedente en este momento, una hora antes de que se hayan robado con lujo de violencia este vehículo. Ok, entonces eso lo platicamos ayer, los detectan, los enfrentan, recuperan el auto, pero hasta la llamada de ayer a estas horas me decías, José Luis, el auto está asegurado y los vamos a buscar. ¿Qué pasó el resto del día? ¿Cuál es la cronología de los hechos? Porque se hablaba de esto a media mañana, al mediodía, en la tarde, todavía en la noche hablaban de más operativos. Incluso cuando te marco hace unos minutos me decías, Pepe, no he terminado, no he dormido, 2 días sin dormir. ¿Qué pasó después de la entrevista de ayer, Platino? Sí, pues se sigue con el operativo. Hubiera pasado como a veces sucede, bueno, pues a lo mejor te quedas conforme con que ya recuperaste el vehículo, aseguraste las armas, tu personal está bien, pero bueno, pues hay una buena actitud del personal. No se bajó la guardia y pocos minutos después de la entrevista se localiza a un primer sujeto del Estado de México que precisamente había participado en el enfrentamiento, en este primer enfrentamiento. Sabemos, a eso nos da una gran referencia ya con la luz del día, que también te comentaba ya, que ya con la luz del día ya traemos a fuerza uno en el aire. Entonces traemos el operativo por aire, traemos el operativo por tierra. Ya más adelante sabemos que estos tipos, después de volcarse en la persecución, huyen hacia el oriente, hacia la 70 Oriente, por esa zona. Se sigue con la implementación. Nos refieren algunos ciudadanos de la región que vieron personas sospechosas en una finca. El personal, cuando tratamos de acercarnos hacia ese lugar, apoyados también por Fuerza 1, es cuando empieza una agresión de nuevo en contra del personal y bueno, se hace este segundo enfrentamiento que tú, como has comentado, se ve en este video, ya apoyados por Fuerza 1, el personal, si te das cuenta, muy echado para adelante, en ningún momento nos echamos para atrás, y eso nos permitió que estos sujetos, al verse ya, como se dice coloquialmente, rodeados, no traían alguna otra opción, ellos ceden las armas y se entregan prácticamente. Ahí logramos el aseguramiento de los colombianos, que son parte de esta célula criminal, y se logran decomisar otras 3 armas largas, de lo que se conoce como AK-47, escuadrón de chivo. Se logra asegurar más chalecos, y minutos posteriores encontramos a otro sujeto que se había salido de la finca y había huido. Entonces, gracias a todo este operativo, en este segundo enfrentamiento, prácticamente ya habíamos logrado el aseguramiento de cinco personas, todos de otras partes, como ya lo has comentado, colombianos del Estado de México, de Jalisco, de Tlaxcala, y bueno, pues con un saldo positivo, ya que afortunadamente, a pesar de las agresiones que se tuvieron, ninguno de nuestros compañeros resulta lesionado. El mismo personal artillero de Fuerza 1 también hace una excelente maniobra en este operativo. Fue de mucha ayuda. Posteriormente también hablo con el secretario municipal de la capital para que nos apoyara al halcón a tener más fuerza en todos los operativos.
y bueno, pues es, son parte de los resultados cuando tenemos una policía, José Luis, que está echada para adelante. Tú los viste ayer, o los has visto más de 24 horas trabajando, los compañeros, pero organizados. Se ve una institución fuerte, una institución unida, trabajando por su estado, no permitiendo que la criminalidad, que la delincuencia haga las suyas. Sabemos que es complicada la, la, la función, la responsabilidad, pero creo que se da cuenta que es una policía preparada, una policía equipada, una policía que también tiene herramientas como la tecnología, y eso es lo que se buscó desde un principio con la gobernadora Tere Jiménez. Ese era, ese es parte del ideal de la gobernadora, no tener una institución de primer nivel que precisamente ante acontecimientos como los que se puedan dar, la ciudadanía se sienta tranquila, que va a tener quien le responda, que va a tener quien los defienda ante situaciones adversas de delincuencia que quiere ingresar de otras partes. Secretario, entonces fueron dos balaceras, son las que me confirmas, ¿dos o tres balaceras? Dos balaceras, José Luis, dos. La primera que dimos cuenta en la primera persecución, y después donde se da en la finca, donde interviene Fuerza 1. Ya posterior, después de tener a estas personas aseguradas, también te comento que seguimos con la presencia en la zona porque teníamos que blindar la zona, tendríamos que no bajar la guardia ahí, y todo eso nos dio resultado porque posteriormente ya tarde, cerca de la noche, también en esa región entre Asientos y El Llano, se da otra segunda persecución o otra persecución más, que bueno, afortunadamente también con la intervención coordinada, estas personas no agreden a los compañeros, se da una persecución. Ahí en esa persecución solamente una patrulla de la policía de Asientos que nos apoyó tiene un accidente, pero se logra resolver a otras dos personas con armas, con un vehículo también robado. Y sabemos que también son de la misma célula, y entonces eso también nos permitió asegurar a dos personas más de Jalisco con armas cortas, y también poder identificar en la región que nos abandonaron una camioneta pick-up roja, que era con la que habían asaltado en Bajío de San José, okay, que nos las dejaron abandonada con chalecos. Yo creo que entonces, si sumo platino, entonces fueron cinco detenidos en esas dos balaceras y luego anoche otros dos detenidos. Así es, cinco primero, los cinco detenidos, con las balaceras, las persecuciones, y ya más noche otros dos detenidos con armas. En total también son tres vehículos asegurados, que son dos vehículos Sedán y una camioneta Ram roja, que era la que con la que ellos incursionan en una primera instancia junto con el vehículo robado hacia nuestro estado. No más que la roja, al ver la persecución del vehículo Sedán, ellos se dispersan hacia otro lado, ¿no? Muy bien. Entonces, en total traemos siete detenidos, siete personas aseguradas, siete armas de fuego, cinco largas, dos cortas, y tres vehículos puestos a disposición. Y solo retomo, ¿cuántos detenidos en total, Platino? Siete detenidos. Me dices, sí. Parece que pertenecen a la misma célula. ¿De qué? ¿De dónde son? ¿De Jalisco, Cártel Jalisco? ¿De dónde son o a qué grupo pertenecen? Por las características, José Luis, de la región donde vienen, de la región donde intentan ingresar, que es la zona de los Azulitos, toda esta parte que precisamente colinda con nosotros, con parte del Llano, del municipio del Llano. Uh-huh. Suponemos que sean del Cártel Jalisco. Del Cártel Jalisco. ¿Dónde están ahora? ¿Están en la FGR o están en la Fiscalía? No, precisamente por el tema de las armas, por el tipo de situación que se dio cuando tenemos el enfrentamiento y el tipo de armas que se les logra decomisar, los chalecos, ¿no? Porque suponemos también que son parte de delincuencia organizada. Pusimos o estamos poniendo a disposición, porque todavía siguen las diligencias de la puesta a disposición entre la Fiscalía General de la República, donde también hemos tenido un muy buen apoyo por parte de la delegación y Fiscalía Federal, donde se viene trabajando de la mano. Y en general, José Luis, creo que hemos tenido una buena solidaridad por todas las corporaciones policiales. Nos llegó a apoyar también a resguardar toda esta situación y apoyar pues también la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, siendo solidarios en este
en este tema. Y ese es el mensaje que siempre te lo he comentado, José Luis, que afortunadamente en Aguascalientes sí buscamos una coordinación institucional, sí buscamos hacer un frente común, pero yo sigo destacando que por eso a veces me da mucho gusto hablar de mis policías, porque creo que tú has dado cuenta, o los medios de comunicación, que sí tenemos una policía preparada, que se ha venido preparando una fuerza al gigante, que es de nueva generación, que es la policía de la nueva era aquí en Aguascalientes, y que eso es lo que necesitamos en los últimos tiempos, ¿no? Sabemos que no es fácil, sabemos que no siempre, pues a lo mejor vas a tener los mejores resultados, porque hacer una estrategia operativa, enfrentar a la criminalidad el día a día, pues no siempre te sale a la perfección, ¿no? Pero creo que lo que nosotros buscamos, el tener una policía confiable, equipada, preparada, con tecnología, pero sobre todo, José Luis, motivada. Ayer tú los veías echados para adelante, motivados. Cuando ellos ven los resultados de su preparación, de su equipamiento, ellos echan para adelante. Tenemos una policía con personas echadas adelante y que sus familiares se deben de sentir orgullosos, de verdad, porque a veces también como policías pues recibimos muchas críticas, ¿no? Y los familiares también, sus familiares a veces por eso mismo, pero hoy se tienen que sentir orgullosos de la policía que tenemos, ¿no? Pues eso sí. Es lo importante, que tu auditorio sepa que y lo ha visto, y con el tema de ayer, pues que vea que tiene una policía que los va a defender, que los va a cuidar, que para eso estamos, José Luis. Aquí no hay abrazos, el mensaje, aquí no abrazan a los delincuentes, jefe Platino. No, por supuesto que no. Nosotros tratamos de que se aplique la ley, el que la hace la paga, ¿no? Como dice la gobernadora, porque no nos queda de otra, porque somos autoridad, José Luis, somos autoridad, y así tenemos que trabajar, ¿no? Tampoco quisiéramos que hubiera situaciones de enfrentamientos, de criminalidad, porque también por otro lado trabajamos con la prevención del delito, y trabajamos en los hogares, y trabajamos con las familias, y corremos en dos pistas, la seguridad se corre en dos pistas principalmente, una, trabajando el tema de la prevención del delito, trabajando precisamente con la proximidad de reconstruir el tejido social, los valores, pero la otra pista que no podemos soltar es como la de ayer, ¿no? Que tenemos que trabajar en estrategias operativas eficaces, en inteligencia, en investigación, en hacer frentes comunes, en coordinarnos para combatir los riesgos que pueda tener el Estado. Entonces, cuando hay riesgos para el Estado, no podemos tolerar ninguna situación, y tenemos que estar listos y preparados para que la justicia se aplique. Platino, nuestro reconocimiento, nuestra admiración, el video de JLM Noticias, el video que hemos presentado en Star TV, el día de hoy da cuenta justamente de lo que realmente pasó. Querían tirarle. Le tiraron al helicóptero, querían tirar el helicóptero, y los del helicóptero se fajaron, las maniobras son espectaculares, el movimiento en tierra es espectacular. Digo, con eso nos queda clarísimo que son profesionales que se jugaron la vida, y yo me quedo con ese buen sabor de boca. 7 detenidos, y aquí no hay abrazos, aquí hay balazos. Jefe Platino, pues atentos a cualquier cosa que pueda pasar, porque además se te junta esto con el operativo de Semana Santa. Hoy es Jueves Santo y hoy empieza la visita a presas, a bordos, la gente empieza a recorrer con más densidad las carreteras del estado. Entonces está esto y el operativo de Semana Santa, Platino. Así es, José Luis, sí, por supuesto, pues dimos el banderazo también al operativo de Semana Santa. Principalmente pues hoy empiezan las actividades más fuertes, la visita a las iglesias, tenemos, la verdad es que también da gusto recibir a muchos visitantes, estar pendientes de las presas, los bordos, los balnearios de nuestros pueblos mágicos. Tenemos trabajando ya a la Policía Estatal de Carreteras, a la Policía Turística, que son dos divisiones nuevas de la administración con el gobierno de Pérez Jiménez, coordinados con Protección Civil, coordinados con las 11 policías municipales para garantizar la seguridad en esta Semana Santa, y por supuesto pues seguir trabajando, dándole servicio a la ciudadanía, y también, como tú lo dices, seguir profesionalizándonos, seguir que nuestra institución
se siga fortaleciendo. Creo que también un reconocimiento al personal del helicóptero, al personal artillero, a los pilotos, a los paramédicos, que es la tripulación que siempre está en Fuerza 1, que no nomás interviene en temas operativos como ayer, sino también nos ayuda en traslados prehospitalarios o médicos como ambulancia aérea, ha hecho traslados de órganos. Y bueno, el personal en tierra, que tú lo ves, un personal organizado, preparado, con equipamiento, haciendo el frente. Y eso es lo que buscamos, José Luis. Por eso lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Y creo que el estar trabajando en el tema de un modelo diferente de seguridad o un modelo innovador que tiene que ver con la preparación, que nuestros policías tengan calidad de vida, que sus familias estén mejor, que eso es lo que le ha apostado la gobernadora Tere Jiménez, a primero el talento humano, que nuestros policías estén bien, que tengan preparación, capacitación, equipamiento, pues es cuando tenemos las mejores herramientas para enfrentar los retos que nuestro país está viviendo, pero que Aguascalientes tiene un modelo de seguridad. Y como te decía, bueno, pues no siempre es perfecto el tema de seguridad, porque es la profesión más difícil, José Luis. El ser policía para mí es la mejor profesión del mundo, es la profesión más bonita, pero también es la profesión más difícil, porque un policía tiene que tomar decisiones en cuestión de segundos. Y si toma una mala decisión, le puede costar la vida o le puede costar la cárcel. Entonces, por eso, ese reconocimiento a todos nuestros policías estatales, municipales, de la fiscalía, que pues todos los días tratan de hacer, de verdad, o tratamos de hacer el mejor trabajo, el mejor esfuerzo para que nuestro estado siga siendo uno de los estados más seguros del país. Muy bien, Platino, gracias por darme la cara y contestar el teléfono. Estamos en comunicación. Buen día, buen Jueves Santo. Gracias, Platino. Gracias a ti, José Luis. Un saludo, como siempre, a tu gran auditorio. Muchísimas gracias. Impresionante. Bueno, tiene usted de primera mano el video increíble de JLM Noticias, que hoy recorre prácticamente todo el país, que usaron otros medios de aquí y de la República Mexicana. Y tiene la cronología de los hechos. Entonces, en total, 2 balaceras, operativos todo el día, 7 detenidos en total. Esta es información exclusiva para José Luis Morales. Estoy seguro que mucha gente está escuchando La Mexicana. Yo me imagino que todo el mundo en Jueves Santo escuchando La Mexicana. Poca gente en las calles y todos escuchando a José Luis Morales en La Mexicana. En sus hogares, saludo a gente de todo el país en Star TV, Canal 149. Hoy, lectores de Hidrocálido, les pido que lo compren muy temprano. Hoy se va a agotar temprano. Es el periódico número 1, ya el único periódico que queda en Aguascalientes, Hidrocálido. Y en redes sociales, les recuerdo, JLM Noticias, hoy amanezco ya con 87.900 seguidores. Es una pinche locura. Y le digo que en este momento, en Jueves Santo, traemos ya cerca de 250 conectados. Es un fenómeno para Twitter, para X, como los medios nacionales. Corra la voz, JLM Noticias, el portal número 1 de Aguascalientes, el periodista número 1 de Aguascalientes, ese va primero. Todos a seguir a JLM Noticias. Y conéctese ya, si no tiene radio, si no tiene televisión, conéctese desde cualquier parte del mundo, desde cualquier parte de América, desde cualquier parte del país, desde cualquier parte de Aguascalientes. Twitter, JLM Noticias. Y conozca la verdad, y solamente la verdad, y sea parte de esta comunidad. Aquí no hay censura. Aquí hay absoluta libertad de expresión, regla número 1. Aquí está prohibido prohibir. Pero de a de veras, no es discurso, no soy político, no quiero ser presidente de México. Solo soy el único periodista que dice la verdad y que escucha a la gente. Son las 7:33 en Jueves Santo, la locura, el WhatsApp de La Mexicana. Escúchelo, no es broma. Son voces reales, seres humanos reales. 449-122-5770. Buenos días, José Luis. Que tengas un excelente día. Mis mayores felicitaciones a la estatal. Porque fíjate, ellos son los que están agarrando los delincuentes. Ya ves que los de la fiscalía, que no traían chalecos.
o es porque se han involucrado mucho también con el narco. Buenos días, José Luis Morales. Claro que balazos. Aquí en Aguascalientes los delincuentes se la pellizcan. Buenos días, José Luis. Yo escucho a La Mexicana. Balazos, José Luis. A todo el que esté haciendo las cosas mal en Aguascalientes, que le den su merecido. Balazos, los abrazos solo para los amigos. Buenos días, yo escucho a La Mexicana. Claro que balazos, José Luis. Este presidente nomás nos retrasó el país, nos quiere atrasar más. Y así seguirá Claudia con su estrategia. No más Morena, no voten por Morena. Buenos días, queremos que no haya gente pobre para que no se necesiten los balazos. Eso es lo que queremos, que no haya gente pobre. Buenos días, señor Morales. Felicidades a los estatales y al señor Platino. Yo escucho a La Mexicana, no, pues balazos. Hola, José Luis, buenos días. No puedo creer que vaya arriba Claudia. ¿Esto quieren que todavía mantengan a los colombianos y todavía hagan sus desmadres aquí? No vamos a votar por Claudia. Balazos, José Luis, que saquen a esos hijos de la chingada de Aguascalientes. Buenos días, José Luis Morales. Yo haría un comentario en que por qué las policías no utilizan drones en las noches para vigilancia en todas las carreteras que están hacia los alrededores, y también que utilicen mucho para San Pancho, porque se está metiendo mucho delincuente por aquel rumbo. Buenos días, José Luis Morales. Yo escucho a La Mexicana. Un aplauso y una felicitación a todos los elementos que participaron en la balacera. Buenos días, José Luis Morales. Yo escucho a La Mexicana. No, nada de abrazos, balazos. Hay que contestar con balazos. Yo escucho a La Mexicana con José Luis Morales. Eso, aquí sí tenemos policías con huevos y de huevos, chingao. Sigan así, mis chingones. Estamos orgullosos de ustedes, cabrones. Ánimo, arriba Aguascalientes, chingao. Buenos días, licenciado. Ese grupito de estatales se merece una Diana, licenciado, y otro usted, licenciado. Buenos días, José Luis. No, mira, yo prefiero balazos. Que haya balacera masiva. Acabo tenemos la mejor policía a nivel mundial. Saludos, José Luis. Estamos contigo, José Luis. Queremos balazos en Aguascalientes. Que haya balazos. Buenos días, José Luis. Una felicitación al jefe Platino y a sus muchachitos. ¿Qué van a hacer con esos güeyes colombianos? Que me les den piso a los hijos de la chingada. Son las 7:36, hora del centro de México. Vamos a un segundo tema muy polémico. Este es nacional e internacional. Yo diría segundo y tercer tema. Historia 1, el llano en llamas. Si estás en el llano, quieres compartir tu experiencia de ayer, hazlo con José Luis Morales, 1-22-5770. Pregunto al pueblo de Aguascalientes, ¿qué preferimos aquí? ¿Abrazos o balazos? Yo me quedo con los balazos. Me quedo con las balaceras de ayer, la chinga de ayer, los 7 detenidos de ayer, y lo dijo Platino. No, aquí no. No, aquí no es Morena, aquí no es 4T, aquí no abrazamos esos pinches mugrosos, esos pinches malandros. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿qué quieren? ¿Abrazos o balazos? Yo me quedo con los balazos. 449-122-5770. Ayer muy temprano, Milei, el presidente argentino, llamó ignorante a López Obrador. Le entrevistaba Andrés Oppenheimer y le decía algo así como: oye, López Obrador habla mal de ti. Entonces él contestó: eso es un halago. Eso es un halago. Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí es un halago. Me enaltece. Me preocuparía que un señor como López Obrador hablara bien de mí. Estaría muy preocupado. Que un señor como López Obrador hablara bien de mí, sí sería muy preocupante. Star TV, corre video.
México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted. Es un halago. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. México va... Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, eso me enaltece. Uf. Bueno, se colgaron de esta polémica Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. No lo hará López Obrador, ¿sabe por qué? Porque no habrá mañanera, el presidente sí descansó, jueves, viernes, sábado y domingo. 4 días vamos a descansar, gracias a Dios, del presidente y las mañaneras. Pero dice Xochitl, no, discúlpeme señor Milei, pero no le voy a permitir que hable mal de mi presidente, porque de eso me encargo yo. Ese es como mío, ¿no? Y lo dirían muchos de otra manera. Star TV, corre video. En cuanto a Milei, pues yo lo que le pediría es que no le permito a Milei que hable mal del presidente. De eso me encargo yo. Claudia Sheinbaum también se sube a esto y dice, pedimos que haya respeto. Esta es una falta de respeto para el presidente. Tiene que haber respeto. Star TV, Star TV, corre video. Pues claro que nosotros pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo pues son los proyectos. Por eso es lo que hay que reivindicar, más allá de cualquier cosa. Ellos consideran un proyecto y nosotros tenemos otro proyecto. Esto viene en la portada del periódico Hidrocálido. Milei llama ignorante al presidente de México. Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Durísimo, durísimo. Xochitl Gálvez, no le permito a Milei que hable mal del presidente. De eso me encargo yo. Duro también. Y Claudia Sheinbaum pide respeto para el presidente de la República. Tiene que haber respeto. Portadón, super portada, super diseño, super Hidrocálido. Compre temprano el periódico Hidrocálido. Hay otro video importante para saludarte, Lula. Músicos toman las calles de Mazatlán. Y es que ya esta semana Mazatlán ha sido tendencia, no por Semana Santa, sino porque un hotelero rico de Mazatlán se quejó en un video del desmadre que hacen las tamboras en las playas de Mazatlán. Entonces pedía regulación, pedía control, se sumaron hoteleros, autoridades, y todo porque los gringos que van a Mazatlán no pueden dormir y se quejan de las tamboras. Claro que yo me pregunto, igual que tú, entonces, ¿por qué? Entonces, ¿para qué van a Mazatlán? Es como, vienes a la Feria de San Marcos, no te gusta la cerveza, no te gustan los toros y no te gusta la tambora. ¿Qué chingados haces en Aguascalientes? Bótate a chingar a tu madre. Vete a un lugar más tranquilo. Pero si vienes a Aguascalientes, si vienes a la feria, vas al Foro de las Estrellas, vas a los toros, vas al palenque, escuchas tamboras, ves a muchísimas personas, y si eso no te gusta, no vengas a la feria. ¿Cómo decirles a los de Mazatlán que apaguen sus tamboras? Hay playas mucho más tranquilas en México, más tranquilas, pero Mazatlán sin tamboras, por Dios, pues es la música sinaloense, y todo por unos pinches gringos, ¿no? Entonces, de plano, los músicos tomaron las calles. Y esto me permite preguntarle a usted, tema 1, ¿qué queremos en Aguascalientes? ¿Abrazos o balazos? 1-22-57-70. ¿Qué opinan de lo que dijo Milei de López Obrador? ¿Que el presidente es ignorante? Lo que dijo Xochitl, lo que dijo Claudia. 1-22-57-70. Y esta es muy polémica, porque músicos tomaron las calles de Mazatlán, marcharon en protesta por la postura de los hoteleros de prohibir que grupos toquen en las playas. ¿Te imaginas? Pues ya no va a ser Mazatlán. Alguien decía ayer,
Mira, el clima no es muy bueno que digamos y las playas no son muy bonitas que digamos. Lo atractivo de Mazatlán es el ambiente, es la música. Porque playas bonitas en otros litorales de México. Clima bonito, pues un poco más abajo, ¿no? Guerrero, Jalisco, Nayarit. Lo de Mazatlán es la tambora, ¿no? Le decía, el mejor ejemplo, la mejor analogía es la Feria de San Marcos. Imagínese un pinche gringo aquí que venga a quejarse de la música fuerte, de los toros, de la criminalidad, de las peleas de gallos, de las tamboras, de los borrachos, de tanta gente. No, pues, ¿qué chingos viene usted a la feria? Pues lárguese de aquí. O sea, tú no puedes ir a un lugar. Se supone que tú vas a un lugar porque te llama la atención el lugar, su comida, sus costumbres, sus tradiciones. No puedes ir a ese lugar a cambiarlas. Si no te gusta, no vayas. Eso se lo pregunto también a la gente en el 449-922-5770 Star TV. Corre video. En el que llegaron los polis y querían deshacer la manifestación y agarraron un pobre compa que nomás estaba grabando con su teléfono. Gandallas polis, malos polis de Mazatlán. Y ahora ya se juntaron hoteleros, autoridades y polis contra los músicos. Y no, se lo quitaron, ¿no? Sí se lo logran quitar a los polis. Pero se armó el desmadre en el malecón allá en Mazatlán. Y bueno, ellos exigen que los dejen, por favor, que los dejen trabajar. De eso viven, es parte de la tradición de Mazatlán, de las playas de Mazatlán. Yo le pregunto, ¿usted estaría de acuerdo con eso? ¿Sería tanto como llegar a Aguascalientes y querer cambiar las tradiciones? No me gustan los toros, no me gustan los gallos, no me gusta el Foro de las Estrellas, no me gusta la tambora. No, pues, ¿qué chingados haces aquí? No, lárgate. Esta es nuestra feria. Los de Mazatlán pueden decir, estas son nuestras playas y esta es nuestra música. Lula Reyes está en la línea telefónica. Hay muchísimo, Lula, de México y del mundo. No parece Jueves Santo. Tengo muchas noticias. Y hay muchísima gente en el WhatsApp de La Mexicana, la casa de José Luis Morales. No parece Jueves Santo. Te saludo con gusto. Adelante, Lula Reyes. Buenos días. Gracias, Pepe. Muy buenos días. Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas. Dijeron los músicos que marcharon en Mazatlán. Estamos viendo justamente esta información. Y eso en favor de la música de banda. Pero los músicos protestaron y se pelearon con los policías que llegaron. Y es que los dueños de hoteles y torres de departamentos han promovido esta iniciativa llamada Ola Antirruido, asegurando que lo único que se busca es reducir la contaminación auditiva de las playas de Mazatlán. Mientras que los músicos dicen, es nuestra forma de vida, de ahí nos mantenemos. No tocamos por tocar, nos contratan los turistas. Así es de que, bueno, vaya polémica que se ha armado allá en Mazatlán. En otra información, tiran candidatura de Santiago Nieto al Senado. ¿Saben por qué? Porque no comprobó su residencia en Querétaro. Además, demandan a Mexicana de Aviación en Estados Unidos nada más por $838 millones, casi nada. Además, han estado felicitando a Milei por haberle dicho ignorante a López Obrador. Esto parece que es una polémica pues que se extiende a todo el país. Están reportando 130 incendios forestales activos en 19 estados. Dice el presidente, este fuego podría ser provocado, podría ser un complot. Fallece Luis Armando Colosio tras caerle su auto encima. Era primo del candidato asesinado en el 94, primo de Luis Donaldo Colosio. Hallan los cuerpos de un mexicano y un guatemalteco en un auto que cayó del puente de Baltimore, esto en Estados Unidos. Colombia expulsa a diplomáticos argentinos, ¿saben por qué? Por insultos de Milei al gobernador, al presidente Petro. Además dicen, no los queremos aquí. Semana Santa llega a una Jerusalén vacía de turistas y además marcada por la guerra en Gaza. Es el reporte que tengo por ahora. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Incluso le quiero comentar a usted a propósito del tema de Mazatlán. En mi última publicación
en mi cuenta de Twitter y que sube cada segundo. Es increíble cómo se está sumando gente a las redes sociales de José Luis Morales, JLM Noticias. Pero es increíble, cada vez que lo abro, más seguidores, más seguidores, más seguidores, más conectados. Mire, ya voy en 350 conectados en Jueves Santo, ni los medios nacionales. Mire, hubo una manifestación la noche, otra, de músicos de banda sinaloense fuera del hotel de Neto Coppel. Es que el que empezó todo este desmadre fue un rico empresario hotelero de Mazatlán, Neto Coppel. Y se fueron literal a su hotel. Se fueron directo contra Neto Coppel, quien grabó un video, yo creo que ya lo vieron, está también en mi Twitter. Un hotelero que empezó a hablar mal de la música de banda y que hacen mucho ruido y que no nos dejan dormir y que los gringos se quejan y que ay, 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 ay. Bueno, pues a ese ya lo hicieron pedazos en redes. Muy finito, muy finito, muy finito, muy delicadito, ¿no? Muy delicadito, como para ser sinaloense y para ser hotelero de Mazatlán, a mí me pareció muy finito y muy delicadito. Y los gringos sí me están cancelando. Y ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no poder con tanto ruido. No, bueno, pues, y lopa, como son allá en Mazatlán, de huevos, y se fueron a su hotel. Y entonces, pues creo que tenemos mucha materia para el WhatsApp. Obviamente no alcanzo a terminar el hidrocálido. Entonces, tema uno. ¿Qué queremos aquí? ¿Abrazos o balazos? Yo me quedo con los balazos. Aquí no abrazamos a los delincuentes. Y me da mucho gusto. 7 narcos del cártel Jalisco detenidos ayer. ¡A huevo! Milei llama a ignorante López Obrador. Y muchos ya lo felicitan. Xochitl dice, no, no, ese déjemelo a mí. Claudia pide respeto. ¿Qué opinan? ¿Sí o no a las bandas en Mazatlán? Imagínense, ¿sí o no a las bandas en San Marcos? Que venga un pinche gringo y se meta a un hotel del perímetro ferial y diga, no, pues aquí no. No, aquí no. Mucho, mucho ruido. No poder dormir porque mucho sonido en Four Estrellas. Mucha sangre en toros. Mucha sangre en gallos. O sea, no mamen. Muchísima gente. Tamboras. ¿Qué es esto? Mucho alcohol. No, no, necesitar cambiar esto porque yo no volver, yo no venir. ¿Y quién te pidió que vinieras, cabrón? No te necesitamos. Si algo sobra es turismo en Aguascalientes, en la feria, y igualmente en Mazatlán. Imagínense, qué envidia, ¿no? Digo, la verdad, pero envidia de la buena, digo. Yo estoy trabajando feliz, bendito empleo, y cuido mi chamba como perro. No sabe usted, no sabe usted, no sabe usted. Como perro cuido mi chamba. Tras mi cabeza andan muchos, fuera y dentro. Entonces, hay que trabajar, hay que cuidar el changarro. Pero sí da envidia, ¿no? Sí da envidia. Imagínate ahorita estar en Mazatlán. Sale el sol, estás en la playa. Luego la maravillosa puesta del sol. No, bueno. Envidia de la buena. Envidia de la buena. Ya Dios nos dará oportunidad. Nos ha dado oportunidad. Y seguramente nos dará oportunidad de viajar y de descansar. Quienes están descansando, pues un saludo muy especial. Seguramente muchos me dicen hasta de vacaciones. Prenden su celular temprano y empiezan a ver y escuchar a José Luis Morales. Son las 7:52, momento de hacer la pausa de las 8. Atascado el WhatsApp de La Mexicana, la casa de José Luis Morales. Ahorita seguimos, esto apenas empieza. Jueves Santo, jueves 28 de marzo, son las 7:52 en el centro del país. Ahora pagar tu predial es más fácil y más cerca. Puedes acudir a las delegaciones urbanas y rurales, además del CAM de López Mateos, oficinas del Panteón de la Cruz, C4, DIF Municipal, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado e instituciones bancarias. Aprovecha que durante todo el mes de marzo aún aplica un 10% de descuento. Municipio de Aguascalientes. 12 litros de agua por minuto se tiran al dejar la llave abierta. En esta Semana Santa, no desperdicies agua. Pequeñas acciones generan grandes resultados. Municipio de Aguascalientes. Durante esta Semana Santa, evita nadar en presas y bordos y prender fogatas. Al arribar a tu destino, ubica las unidades de emergencia. Evita exponerte durante mucho tiempo a los rayos del sol. Cuidémonos todos. Municipio de Aguascalientes. El
Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. En los últimos 5 años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo, Xóchitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Habla Claudia Sheinbaum. 4 compromisos por la educación pública. 1, beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. 2, más becas para jóvenes de universidad. 3, mayor número de preparatorias. Y 4, más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. ¿Me puedes surtir esta receta? No la tengo, señor. Es un medicamento extranjero y hace mucho tiempo que no la surten. Otra vez recorrí media ciudad y no tiene la medicina de la abuela. En el Partido Verde proponemos crear laboratorios nacionales para producir medicamentos de calidad y bajo costo y garantizar su abasto en los sistemas públicos de salud. Desde que las medicinas se fabrican en México, siempre nos surten. Propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del Partido Verde. Este gobierno, que ya se va, destruyó el Seguro Popular, que sí funcionaba. Como presidenta, lo vamos a relanzar. Y si el gobierno no pudiera atenderte, recibirás la atención en hospitales y farmacias privadas sin costo. Tendrás un médico familiar que te cuide a lo largo de tu vida. Vamos por un México sin miedo a enfermarnos. Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total. ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Anticipar catástrofes naturales y prevenir afectaciones a la población en zonas de alto riesgo es una prioridad para la Cámara de Diputados. Por eso, con las reformas realizadas por las y los diputados a la Ley General de Cambio Climático, los municipios y entidades federativas tienen un nuevo Atlas Nacional de Vulnerabilidad, con el que podrán elaborar planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamientos territoriales. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Buenos días, José Luis. Escucho La Mexicana. Para felicitar muchísimo al señor Platino, el riesgo que están llevando todos sus elementos policiales al atacar a esta gente delincuente. Que se cuide mucho, Dios lo cuide. Buenos días, yo escucho La Mexicana. Felicidades al jefe Platino y a todos sus policías. Que mi Dios los cuide porque son buenas personas y se la están jugando por México. Abrazos o balazos. Buenos días, yo escucho a La Mexicana, José Luis. Sí, hay que darles con todo a los narcos y a eso. Hay que darles con todo, hay que darles. Buenos días, José Luis, por acá escuchándote por acá desde la Florida, por acá en Estados Unidos. Y muy orgulloso de nuestra policía, la verdad, de nuestra policía de Aguascalientes. Y se ve que en Aguascalientes no hay miedo. Denles con todo y no dejen que entren esos culeros. Buenos días, José Luis. Claro que sí. Balazos para los delincuentes y abrazos para los ciudadanos. Aquí no están en Jalisco ni en Zacatecas, aquí se la pelan. José Luis, yo tengo una amiga que es cubana y se vino a terminar sus estudios aquí, tiene un diplomado y le están dando el gobierno 14,000 pesos por mes.
y a los que hacen doctorado, que son cubanos, les dan 16 mil pesos al mes, para que veas cómo, qué presidente tenemos. Señor Milei. Buenos días, José Luis Morales. Sí, a los balazos, y sobre todo que no les tiemble la mano cuando sean los ministeriales. Gracias. Buenos días, licenciado José Luis Morales. Yo escucho a La Mexicana. Excelente trabajo de la Policía Estatal el día de ayer. Excelente, excelente trabajo. Lo único malo fue que los agarraron, los detuvieron, y ahora los vamos a tener que estar manteniendo los años que estén en la cárcel. José Luis, la vida en Mazatlán es fiesta, es ir a divertirse, es ir a oír música. Aquí se toma vino. Si usted no toma vino, ¿a qué chingados vino? Hola, buenos días, José Luis Morales. Oye, ese empresario que se queja que la música de banda en Sinaloa y que sabe que... Bueno, ¿quién le dijo que pusiera su hotel ahí? Si hubiera ido al Tíbet, ahí realmente pues no hay nada de ruido. Y eso, digo, al final del día, él sabía que se iba a poner ahí su changarro, pues iba a haber banda, ¿verdad? Entonces, si no le parece y eso, pues igual, ¿no? Nadie lo está deteniendo. Así como llegó, se puede retirar el señor al Tíbet. Ahí. José Luis, buen día. Yo sí entendí tu inglés. Gracias. Buenos días. Bueno, querer imponer es una falta de respeto para México. Nosotros que vivimos en Estados Unidos, llegamos y nos adaptamos a una cultura, a su modo de vida, a aprender inglés, y no llegamos a imponer nuestra cultura. Entonces, Mazatlán no es para ir a descansar, es para la gente que le gusta el ambiente. Y pues si se quiere ir a descansar, que se vayan a Cancún, que es más caro. Lo que pasa es que al gringo le gusta México, pero no le gusta el mexicano. Yo escucho a La Mexicana. Accidente de motociclistas, motociclista, Pintores Mexicanos y Tercer Anillo, motociclista muerto, accidente de última hora. Ahora sí que se cuiden todos los niñitos, es que andan bien valientes con machetes y todo, que querían que los policías se enfrentaran a sicarios. Ahí está la prueba, quieren ver que sí hay policías en Aguascalientes. José Luis, buenos días. Balazos, balazos a todos los que quieran entrar a Aguas a andar ahí haciendo desmanes, a chingar su madre, los culeros de su tierra, órale. José Luis, buenos días. En Pabellón de Arteaga ya están dando rondines el ejército mexicano. Algo habrá. Yo escucho a La Mexicana. Esto es culpa de Martín, fue lo que dejó. Dejó que todos entraran. Es culpa de Martín. ¡Órale, jotos de la fiscalía! ¡Aprendan cómo se trabaja con huevos! Ustedes son una bola de corruptos. Hagan su trabajo bien. Aprendan de los estatales, de todos los demás. Así se les atora a los narcos. Escucho a La Mexicana con José Luis Morales. Para felicitar a nuestro jefe Platino. Y felicitaciones también para el personal efectivo. Que arriesgan su vida. Yo escucho a La Mexicana, José Luis. No, ese pinche Milei, a mí se me hace que vamos por él. Que no le falta el respeto al patrón. José Luis Morales, muy buenos días. Oye, José Luis, y a todo esto de la balacera de ayer, ¿qué dice el fiscal? El mejor palenque de México. ¡Viva Aguascalientes! El Palenque San Marcos 2024 presenta... Lunes 15 de abril, Brincos Lleras. Compra tus boletos en taquillas del Palenque y en www.boletoya.com.mx. En La Comer, gana más con tu monedero naranja. En marzo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en hogar, toda la marca Golden Hills y Pets Club. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en lacomer.com. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta. Te recordamos que ya quedó abierta la circulación a San Antonio de los Martínez, Clavellinas, en el municipio de Asientos. Puedes transitar con total seguridad. La rehabilitación ha terminado. Gobierno del Estado. Estudia en una universidad de nivel internacional.
Visita nuestros campus e inscríbete hoy a UVM con una beca académica y ten la certeza de lograr el futuro que quieres. Conoce más sobre una de las instituciones preferidas por los empleadores en uvm.mx. UVM, prepárate. HB, expertos en variedad al mejor precio. Compra 50 pesos en pastas Hill Country Fair, HB o mi tienda y llévate gratis unas galletas saladitas. O bien, compra dos cajas de galletas dulces de 240 gramos o más y llévate gratis un aceite Nutrioli. Vigencia el 28 de marzo. Aplica restricciones. En tienda y en línea, HB, lo mejor para ti. En la moda no hay reglas. Estas vacaciones, rómpelas con Liverpool y disfruta hasta 20% de descuento en trajes de baño y ropa de playa de marcas como Maggi, Mola Mola y Mar de Lua. Del 20 de marzo al 14 de abril. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Bienvenido a AutoZone. Hola, ¿sabes qué tipo de aceite le queda a mi auto? Vamos a revisarlo. Esta Semana Santa en AutoZone estamos para ti. Todos los productos y accesorios de lavado y encerado con 50% de descuento en el segundo. Con AutoZone, pasa la segura. Válido el 6 de abril 2024. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones. En la playa o en la alberca, arma tus vacaciones con los descuentos del Sol. Aprovecha el 30% en todos los bloqueadores Nivea, Banana Boat, Hawaiian Tropic y Photosun. Y conoce nuestra gran variedad en trajes de baño para toda la familia al mejor precio. El Sol merece tu confianza. Y si te da más que los demás, como ViX Premium incluido en paquetes desde 50 megas, canales de televisión y más streamings. Llévatela fácil. Llévatela Easy. Contrata ya. 800-124-000 o en easy.mx. Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico. Los que saben de Cuaresma, eligen Soriana. Aprovecha que el filete de mojarra de granja está a $68.90. Sí, a solo $68.90 el kilo. Y además, pollo entero fresco a $27.90. Sí, a solo $27.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplican restricciones. Asegurar tu auto al mejor precio con extraordinarios beneficios solo es posible en El Águila. Contrata a Cobertura Terza. Si el que te pegó no tiene seguro, nosotros sí te cubrimos. Cotiza y contrata llamando al 449-97-67-277 o en elaguila.com.mx. Aplican restricciones. Con El Águila sigue tu camino. Los santos descuentos llegaron a Muebles América. Ven a Muebles América y encuentra tus productos favoritos para estas vacaciones con hasta 40% de descuento en productos seleccionados y hasta 35% en monedero electrónico del 7 al 31 de marzo. Muebles América. Compra también en mueblesamerica.mx. Contrata el nuevo servicio Full Connected Home de Mega y cámbiate al futuro. Internet por fibra hasta 1000 megas con tecnología Wi-Fi 6 en toda tu casa. Xview Plus, TV interactiva con Android TV y plataformas de streaming. Contrata tu triple pack desde $450 al mes en mega.mx. Es Full Connected Home y es de Mega. Tarifa promocional, aplican condiciones. Con Oxxo es más rápido y más fácil pagar o depositar a tus tarjetas. Descarga mi Oxxo app, entra a pagos rápidos, agrega los 16 dígitos de la tarjeta destino y genera tu QR. Preséntalo en caja para realizar tu depósito. ¡Listo! Oxxo, a la vuelta de tu vida. Depósitos y pagos en bancos participantes. Disponible en horarios de servicio de 6 a.m. a 10 p.m. de lunes a domingo. Comisiones y montos límite varía por banco. Con Home Depot haz realidad tu proyecto en esta temporada. Ahorra con la compra de una cubeta de 19 litros de pintura Premium Plus interior o exterior mate marca Behr y llévate 2 galones gratis de la misma pintura. Además, obtén hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. En estas vacaciones conquista tus espacios con Home Depot. Haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta abril 10. Bienvenido a AutoZone. Hola, ¿sabes qué tipo de aceite le queda a mi auto? Vamos a revisarlo. Esta Semana Santa en AutoZone estamos para ti. Amortiguadores y struts con 20% de descuento en el segundo o 4x3. Con AutoZone, pasa la segura. Válido el 6 de abril 2024. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones. Una SUV donde el diseño y la tecnología se fusionan. Conoce la nueva Tigo 7 Pro Max y experimenta la grandeza al manejar con un nivel de comodidad y estilo sin igual. Visita a tu distribuidor cercano y descubre más sobre ella. Greatness is the way. Consulta términos y condiciones en chery.mx. ¡Uy, qué escándalo! Encuentra tu sobrecito rendidor a solo 20 pesitos en tu tiendita de la esquina. Y reinventa tus platillos con el sabor casero del auténtico caldo de pollo Nor en polvo. ¡Come bien! ¡Cuernos sueltos en la Feria de
San Marcos, Plaza de Toros Monumental. Sábado 13 de abril, 7 de la noche. Vive Cuernos Chuecos, la feria de ferias. Somos amigos al peligro. Invita a Autodistribuidores del Centro. Contamos con la mejor línea de vehículos de trabajo Peugeot y Ram. Ram 1500 Hemisport desde 854 mil 900 pesos. Tasa desde el 9.75% y 0% de comisión por apertura. Peugeot Partner con un año de seguro gratis más tasa del 11.49%. Autodistribuidores del Centro. Tu distribuidor Ram. Norte, Boulevard Zacatecas 840. O marca al 449-442-8044. Crédito sujeto a condiciones por STM Financial. Ahora pagar tu predial es más fácil y más cerca. Puedes acudir a las delegaciones urbanas y rurales, además del CAM de López Mateos, oficinas del Panteón de la Cruz, C4, DIF Municipal, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado e instituciones bancarias. Aprovecha que durante todo el mes de marzo aún aplica un 10% de descuento. Municipio de Aguascalientes. En Volkswagen Rafeder celebramos nuestro 18 aniversario y tenemos muchas promociones para ti. Estrena una Taigún 2024, la mejor camioneta de su segmento, con un enganche desde 70 mil pesos, o bono de 31 mil 270 pesos, o mensualidades desde 5 mil 970 por 3 años. Lo escuchaste bien, mensualidades desde 5 mil 970 pesos por 3 años. No te confundas, estamos al norte en segundo anillo en la esquina de HB. Volkswagen Rafeder. Aplican restricciones, pregunta por términos y condiciones. Atención amantes de la Feria Nacional de San Marcos. ¿Quieres disfrutar de los juegos mecánicos sin gastar de más? Entonces escucha esto. Adquiere tus garcibonos por solo 120 pesos y recibe un saldo de 180 pesos. Ahorra y diviértete. De venta en Oxxo, Bodegas Alameda y Caja Popular Mexicana. Con Grupo García, vive tus mejores emociones. Promoción válida de lunes a viernes. No aplica en juegos espectaculares. Atrayendo las fuertes emociones. Colchorama es mi colchón. Colchorama, ven por el tuyo. Mamá, mamá, está 3x2 Colchón América. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, pagas dos y te llevas 3 colchones. Compra 2 matrimoniales y te llevas un individual de regalo a solo 8,990 pesos. Compra 2 king size y te llevas un individual de regalo a 13,490 pesos. ¡Vamos! Me urge un buen descanso. ¡Te esperamos! En Convención Sur a 100 metros de la central y en López Mateos Poniente 102 Local 2, esquina con primer anillo. Modelo Ribbon, gratis Vancouver individual. Colchorama, el placer de tus sueños. Aplica restricciones. Inversiones Factor. Te invita a invertir desde 100 mil y tú ganarás en promedio mensual 10,000 garantizados. Somos una empresa segura, confiable y lo garantizamos mediante contrato notariado. Llama ya 449-238-9347. 449-238-9347. Torre Plaza Bosques, en Aguascalientes. Total Gas tiene para ti la prueba de litro en cada carga. Al cargar en Total Gas no solo obtienes el mayor rendimiento y el mayor desempeño gracias a su aditivo Total Power, sino que también estás cargando gasolina de calidad mundial certificada por Top Tier y por supuesto litros exactos. Realiza tu carga en cualquiera de nuestras dos estaciones, Independencia o Castaño. Aviso importante a la comunidad. ¿Qué pasa? ¿Conoces Villas de Montecasino? El desarrollo de Grupo Sadasi. Así es, adquiere tu nuevo hogar en Villas de Montecasino y te regalamos cocina y closets. Pero apresúrate, esta oferta es hasta el 31 de marzo. Llámanos al 449-136-1007. Atención amigo soldador, si buscas el mejor equipo y materiales para tus proyectos, en Ferretería La Pasiega tenemos todo lo que necesitas para trabajar con precisión y resistencia, desde soldadoras, esmeriladoras, caretas, guantes y mucho más. Visítanos y descubre la mejor calidad y variedad de artículos de las marcas Urrea, Surtec y Lock. Ferretería La Pasiega, tu mejor aliado en cada proyecto. Laboratorios y Rayos X CMQ, con los mejores servicios y la atención más especializada de todo Aguascalientes. Del 28 al 31 de marzo, check-up básico gratis, escuchando la programación de Exa FM para participar. Visítanos en sucursal Matriz, Quinta Avenida o en cualquiera de nuestras 8 sucursales. Laboratorios y Rayos X CMQ. Mire nomás, comadre, arroz de 10. Arroz, comadrita, el de 10 pesito. Es rico, nutritivo y bien barato. Encuéntralo en Mini Super de Luna o en la tiendita de la esquina. El Pedregal de la Gloria presenta Revolución Guapanguera con Grupo Legítimo. Además, Grupo Reactor, Conjunto Invencible de Aguascalientes y la melodía de Oscar Pérez. Domingo 7 de abril, 3 p.m. en el Salón del Pedregal. Si aún no has pagado tu predial, este es el último mes para aprovechar el 5% de descuento. No esperes más y paga tu predial. Acude a la presidencia municipal o a tu delegación más cercana, de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde. ¡Aprovecha! Jesús María.
Volvo sigue electrificando Aguascalientes con las camionetas 100% eléctricas XC40 y C40. Ven y descubre por qué son las SUVs de lujo más vendidas en el mercado. Adquiérela con un bono de hasta 95 mil pesos o tasa de 2.99% y tres servicios de mantenimiento gratis. Te esperamos en Colosio 742, frente a Chedraui. Elige Volvo. Hoy. Las promociones de locura primaveral están en Goodyear. 4x3 en llantas, a 6 meses sin intereses con tarjetas participantes y 25% de descuento en alineación y balanceo. Viñedos Rivier te presenta 4 impresionantes modelos, donde los espacios y acabados no los podrás creer, con precios desde 1.900.000, ubicados en la mejor zona norte. Contáctanos al 802-83-2835 y conoce Residencial Viñedos Rivier. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Ella es Laura, estudiante de preparatoria y tiene solo una hora para... comprar el regalo de mamá, un perfume que le haga sentir especial. Eso suena como un reto. ¿Cómo planeas hacer todo eso en una hora? Todo en Villa Asunción, mi centro comercial. Villa Asunción. En Curoda encuentras lo mejor para la industria y los mejores precios del mercado. Aprovecha de la marca Worcester, válvula bola modelo 444T a solo 499. Válvula esfera 555 de la marca Urrea de 25 milímetros a solo 379. Consulte modelo de los participantes. La experiencia está en Curoda. Visítanos en Boulevard Zacatecas 113, Aguascalientes. Las vacaciones se acercan y no tienes ni un centavo. Refácil te presta para que tengas unas vacaciones de Semana Santa increíbles. Pide tu cotización al 449-912-7766 o visítanos en calle Roble 599 con Margil de Jesús en Plaza Moscú y en Avenida de los Maestros 1512, Fraccionamiento El Dorado. Con Refácil es más fácil. Aplican restricciones. Inversiones Factor te invita a invertir desde 100 mil y tú ganarás en promedio mensual 10 mil garantizados. Somos una empresa segura, confiable y lo garantizamos mediante contrato notariado. Llama ya 449-238-9347, 449-238-9347, Torre Plaza Bosques, en Aguascalientes. Lo mejor está por venir. Amura es el residencial que lo tiene todo. Con nuestro nuevo modelo de casa de una sola planta, diseñado para brindarte el máximo confort. Disponible desde 2.050.000 pesos. Ubicados en Rancho Santa Mónica. Comunícate al 802-83-2835 y conoce Amura Residencial. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Beber demasiados líquidos antes de dormir, ciertos medicamentos, problemas de vejiga, infecciones urinarias, entre otros, pueden causar nocturia y levantarse a orinar muchas veces por la noche. Urólogo Gerardo de Lucas González. Llame ahora al 449-917-0666. Avenida Convención Sur 706, Interior 103, Las Américas. Permiso ICEA 160-862909. En Matra Concretos, ahora contamos con 2 plantas, ubicadas al sur y al norte de la ciudad, lo cual facilita poder entregarte tu concreto con mayor rapidez. Cotiza 449-101-6350. Apúntalo 449-101-6350. Matra Concretos. Los premios que se regalan en este programa y las dinámicas para obtenerlos se encuentran autorizados por RTC bajo el oficio número DGRTC 0283-2024. La estación de radio con más permanencia en número uno del país. La Mexicana. XHPLA 91.3 FM, con 25.000 watts, generando señal desde el edificio inteligente de Radio Universal, Ecuador 306, Las Américas, La Mexicana. Buenos días, licenciado Morales. Muchas felicidades a Manuel Alonso, muchas felicidades. Bien, tus policías estatales, no como otras corporaciones que les tiemblan las patitas. Buenos días, José Luis Morales. Yo escucho a La Mexicana. Y claro, por supuesto que preferimos balazos, no abrazos. Que los cargue la chingada de los güeyes malandros. Felicitaciones para la policía estatal y ministerial que participaron en los operativos de ayer. José Luis Morales, buenos días, yo escucho a La Mexicana. Oye, José Luis, qué bueno por esos estatales que se andan topando, porque acá en Zacatecas, lo que es la estatal, la metropol, y los mininos de ministeriales, son pura mafia, son pura maña, son los que andan vendiendo droga acá,
son los que tienen, son los dueños de las tienditas de la droga, de la droga, del cristal, de todo lo que se vende aquí, de la marihuana aquí en Zacatecas. Buenos días. En la mayoría de los hoteles de playa tratan mejor a los gringos que a los nacionales. Esas son mamadas. Son en este momento 8 de la mañana, 18 minutos, hora del centro. Jueves Santo. Soy José Luis Morales, la voz de Aguascalientes, incansable. 33 años al aire. Saludo a mi gente de La Mexicana, mi casa, mi casa, mi casa. Jamás lo olvide. La Mexicana, la casa de José Luis Morales. Estación, primer lugar en audiencia. Saludo a mi gente de Star TV, muchos hogares, miles, con antena amarilla, canal 149. Buenos días. Saludo a la gente del Hidrocálido, lectores de Hidrocálido, hoy se agota. Ya es el único periódico que quedó vivo en Aguascalientes, Hidrocálido. Se vende como pan caliente, consígalo temprano, hoy edición especial. Lo del Llano, el pleito con Milei, lo de Mazatlán, las mejores columnas, Hidrocálido, Universal, Aguas, consígalo temprano. Y saludo también a mi gente de las redes. Hoy nuestro gran proyecto es rebasar fronteras, llegar a todos, porque no todos tienen radio, no todos tienen televisión, no todos leen el periódico. Ahora vamos por las redes sociales y estamos lanzando la plataforma JLM Noticias, la que todos conocen, José Luis Morales Noticias, para que usted, si no tiene radio, si no tiene televisión, si no lee el periódico en su teléfono, pueda ya desde hoy seguirme, por ejemplo, en la cuenta de Twitter. Vendrán las cuentas JLM Noticias en Instagram, en Facebook, en TikTok. Por ahora estoy en Twitter. Ahora le cambiaron el nombre, ahora se llama X, pero todos le seguimos llamando Twitter. Estoy amaneciendo con, y se sigue moviendo, 87.909 seguidores. Cada vez que lo abro, más seguidores, más seguidores, más seguidores, más seguidores. Se armó el desmadre anoche en Mazatlán, empeoraron las marchas, enfrentamientos con la policía, porque los músicos quieren seguir tocando y los gringos y unos cuantos hoteleros no quieren la música de banda. Entonces, ¿qué carajos hacen en Mazatlán? ¿Qué chingados hacen en Mazatlán? Se fueron directamente también, están muy buenos mis videos, se fueron al hotel de este Neto Coppel, este muy modosito, muy finito hotelero de Mazatlán, que decía, es que nos molesta la música de banda, no nos dejan dormir. Me estoy viendo ya en la pantalla, oiga, son 450 conectados en este momento, es la locura, José Luis Morales en redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque decimos la verdad. Es un periodismo que no se hace en México, contra narcos, contra mafiosos, contra políticos. Decimos la verdad y hacemos un ejercicio único, inédito en el país, que le damos voz a la gente, pero real. Yo no leo mensajes, no leo comentarios. Yo paso los comentarios al aire. Las personas ya tienen micrófono. Esto es único en México. Y lo hacemos desde Aguascalientes con JLM Noticias. Conéctese, conéctese, conéctese. Tenemos todas las noticias, pero también todas las voces. Tengo la portada del Aguas, tengo la portada del Hidrocálido, tengo la portada del Universal. Y tengo un video que de manera especial sí le quiero compartir muy rápido. Este lo tengo, este lo subí anoche. Este lo publiqué poco antes de dormir, cerca de las 12 de la noche. Alerta viajeros, el país está fuera de control. Se están reportando asaltos en las principales carreteras del país y si no se detienen, les están disparando. Sobre todo, muy peligrosas las carreteras de los Altos de Jalisco, desde La Chona hasta Guadalajara y de Guadalajara a Morelia y de Guadalajara a otros destinos. De verdad, un desastre Jalisco, nuestros vecinos. Si vas saliendo para Vallarta, para Guadalajara, mucha precaución, hazlo de día.
Cuídate mucho, está de miedo este maldito país, está quebrado este maldito país. Y el video lo dice todo, porque en el video muestro cómo incluso en la caseta llegan los de la Guardia Nacional y llegan a auxiliar a una familia que no se detuvo, que los chocaron y les dispararon, hirieron al menos a un integrante de esa familia aquí en los Altos de Jalisco. Aguas, aguas, el país está ardiendo, de verdad. Esto no sale en ninguna cuenta, ningún periodista saca esto. Estas cosas son de alto riesgo y todo eso está en este nuevo mundo, el mundo digital, JLM Noticias, para que no nos pare nadie, para que no nos limite ninguna frontera, para que incluso ninguna plataforma nos diga hasta aquí, un número limitado de radios, un número limitado de televisores. No. Todos en México tienen un celular y todos pueden seguir a JLM Noticias. Me preocupa encontrarme en Hidrocálido esta historia. En las páginas interiores estaba revisando el periódico. Estaba dándome cuenta de los columnistas que tenemos hoy. Lorenzo Córdoba. Bueno, no mames. Qué buenos columnistas. Hoy Lorenzo Córdoba está en el Hidrocálido. Rigor, el número uno de Aguascalientes. Héctor de Mauleón, del Universal. Catón, de Política y Cosas Peores. Esto en la página editorial. El cartón, muy bueno. Están Milei y Xóchitl. Xóchitl aparentemente defendiendo a López Obrador porque dice, este es mío. A este nomás lo regaño yo. De este nomás me burlo yo. Muy bueno el cartón. Y vi un tema preocupante, una entrevista con Rubén Galaviz, el secretario de Salud de Aguascalientes. El agua de Aguascalientes no es de calidad. Alerta. Afirma Galaviz, hay pozos contaminados. El agua muy peligrosa para la salud de los hidrocálidos. Y esto lo hizo, este trabajo lo hace José Luis Bonilla para Hidrocálido y nos comparte algunos detalles esta mañana en La Mexicana, la casa de José Luis Morales. José Luis Bonilla, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, José Luis. Pues como bien lo dices, el agua que se tiene en Aguascalientes es de muy mala calidad. Tan es así que no es recomendable usarla ni para preparar los alimentos, pues está excedida de materiales de riesgo, como es el caso del plomo, cadmio y otros elementos, aseguró el secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán. Dijo que en Aguascalientes hay muchos pozos con agua contaminada con diferentes metales o elementos que rebasan los límites normales, por lo que incluso no es recomendable utilizarla en la preparación de alimentos, el agua tal como sale de la llave, sino que para ello se recomienda usar agua purificada, es decir, de garrafón, para acotar los riesgos sanitarios. En ese sentido, reconoció que en la entidad se tiene agua con calidad que deja mucho que desear y que no la hace apta para consumo humano, esencialmente por la alta concentración de materiales que tiene. Si bien dijo, este problema no se presenta en todas las fuentes de abastecimiento del vital líquido, pero sí tenemos una cantidad importante de pozos que se pasan de los límites normales en ciertos elementos. En ese sentido, el doctor Rubén Galaviz sostuvo que el problema de la calidad del agua ya se tiene bien identificado y que para contrarrestarlo, José Luis, se está recurriendo a la dilución o mezcla entre pozos como estrategia de emergencia a fin de reducir los riesgos hacia la salud de la población. Así las cosas con el agua, José Luis, hay que tener mucho cuidado con su consumo. Allí mismo les hubieran dado piso para no estar teniendo que estar manteniendo parásitos y más de otros países. Buenos días, José. Pues claro que van a preferir los gringos, José Luis. Si nosotros los pinches mexicanos no vamos a consumir, llevamos un pan con un aguacate a hacer sándwiches allí y 5 litros de alcohol, a faltarles el respeto a las familias. Yo ya lo he mirado. Por eso vamos a hacer nuestro desmadre allí, por eso no nos quieren. Esa es la realidad. A mí personalmente no me gusta la banda, pero entiendo que es parte de la cultura mexicana. O sea, si tú vas a una playa, ya sabes que vas a escuchar banda porque es parte de la cultura del mexicano. Eso de que lo quieran quitar para que los gringos estén a gusto, se me hace una estupidez. ¡El Hidrocálido!
8 de la mañana, 28 minutos, hora del centro de México, en portada, el llano en llamas, toda esta historia. Hoy le tengo datos nuevos, en total 7 detenidos, 2 balaceras, colombianos, chilangos, gente de Tlaxcala y todos pertenecientes, los detenidos de ayer, del cártel Jalisco Nueva Generación. Milei llama ignorante a López Obrador, el tema de las bandas. Músicos toman las calles en Mazatlán y le confirmo que no subirán las tarifas del transporte público. Creo que esta es una noticia importante. Lo leo dentro del periódico Hidrocálido, tras la página editorial. No van a subir las tarifas del transporte público, es una nota del staff. Creo que esta es buena para la gente. La Coordinación General de Movilidad determinó no incrementar la tarifa pública en ninguna modalidad del transporte de personas. Esto al concluir que no hay condiciones para aprobar un ajuste en consecuencia del costo del pasaje en el transporte colectivo. El colectivo urbano, el colectivo foráneo y los taxis se mantiene sin cambios por el momento. No hay aumento en tarifas del transporte público. Creo una buena noticia del gobierno para la gente, para los usuarios de Aguascalientes. Esto en la portada. Déjeme ir ahora al Hidrocálido con Universal. Hoy se va a acabar muy temprano, Jueves Santo. Hidrocálido y Universal. Claudia mantiene el primer lugar rumbo a la presidencia. Un trabajo especial de Hidrocálido y de Universal da cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dos encuestas que confirman que si hoy fuera la elección, para que vean que digo lo que veo, digo lo que pasa. Claudia Sheinbaum ganaría la presidencia de México sin problemas. El promedio anda entre los 55 y 65 puntos a favor de Claudia Sheinbaum contra los 30 y los 35 de Xochitl Gálvez. Es decir, la diferencia anda más o menos en 20 puntos porcentuales al día de hoy. La foto del día de hoy, cuando faltan 67 días para la elección del 2 de junio, la foto de hoy dice que la diferencia es casi de 2 a 1, es una diferencia de más de 20 puntos porcentuales. Claudia Sheinbaum podría ser la primera presidente, la primera presidenta de México. Vienen aquí todas las encuestas. Demandan a Mexicana de Aviación, otro desmadrito de la 4T. No, no. Hacen todo con las patas. Con las patas hicieron el AIFA. No hay vuelos. Con las patas hicieron Dos Bocas. No han refinado nada. Con las patas hicieron el descarrilado Tren Maya. Bueno, lo que sí les salió fue el negocio. Imagínense, una obra de 150 mil millones, ahora de 500 mil millones de pesos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Negociazo. Para los hijos y para los amigos de los hijos. Y luego rescatan Mexicana de Aviación. Y le leo la historia. Leo que Aero Holdings, SAT Aero Holdings, presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Nueva York en contra de Mexicana de Aviación, aerolínea del Estado mexicano, en reclamo del pago de daños y perjuicios por más de 800 millones de dólares. Esto informa la agencia Bloomberg. La empresa demandante, antes conocida como Petrus Aero Holding, fue contratada por el gobierno de López Obrador para que gestionara el arrendamiento de aviones y contratar tripulaciones. En la querella reclama la falta de cooperación de Mexicana, lo que ha puesto en peligro su viabilidad. A detalle, SAT Aero Holding solicita el pago de daños y perjuicios por un monto total, el monto total de su contrato, 838.5 millones de dólares, otros 2.4 millones de dólares en costos, de acuerdo con lo que informó la agencia de noticias. Mexicana incumplió el acuerdo al no pagar 5.5 millones de dólares en depósitos para arrendar los dos primeros de 10 aviones. Todo lo hacen con las patas. Todo lo hacen con las patas. Solo un pasajero a bordo tuvo un vuelo de Mexicana en una de sus primeras operaciones. O sea, ni siquiera la gente los está usando, no sirve, no vuelan, no hay suficientes destinos, no hay pasajeros, deben dinero, incumplen.
Es un marranero, todo lo hacen con las patas. Esto viene en el Hidrocálido con el Universal y nos vamos al periódico Aguas, que da cuenta el Llano en Llamas. Si usted quiere ver todas las fotografías, todas las imágenes de lo ocurrido en el Llano, de este espectacular operativo, increíble operativo de película, capturan a cuatro sujetos, dos de ellos colombianos, intensas balaceras entre civiles y policías. Puro colágeno, Shakira y un joven actor son vistos muy juntitos en Nueva York. Grabaron video y salieron juntitos. Mourinho suena para dirigir la selección mexicana. Extra, 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 viene en el Hidrocálido, viene en el Aguas. Mourinho podría llegar a la selección mexicana. Zuli, ¿es esto cierto? Zuli, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, José Luis, editor de La Mexicana? Muy buenos días. Pues sí, nombres van, nombres vienen para hacerse cargo de la selección nacional. Si es que el Jimmy Lozano sigue con los malos resultados, Mourinho, Javier Aguirre, etcétera, etcétera. Bueno, pues son de las cartas que se han puesto sobre la mesa, pero Mourinho cuesta y cuesta mucho, ¿eh? E incluso, bueno, pues... ¿Quién es Mourinho para quienes no lo conocen, Zuli? Mourinho es técnico europeo, no jugó fútbol. Él se hizo, fue prácticamente un empírico como estratega, campeón en la Champions, actualmente está en Italia, estuvo en España con el Real Madrid donde alcanzó un momento importante, muy polémico José Mourinho, pero bueno, pues ha sido, comenzó como auxiliar y ahora le dieron la oportunidad de ser estratega en jefe, señor. ¿De dónde salió este rumor? Pues varios nombres han puesto sobre la mesa. Mourinho había sido uno de los que estaba en el plan. Incluso antes de que llegara Juan Carlos Osorio, antes del Tata Martino, pues había estado en el radar Mourinho como una de las posibilidades. Según leo en el Universal, el histórico técnico europeo volvió a externar, él externó su deseo de dirigir una selección nacional. Así es. Luego del fracaso en la Nations League, en CONCACAF, el nombre de Jimmy Lozano se ha puesto nuevamente en duda para seguir en la selección nacional, escribe el Universal de México. Nombres del fútbol, así como de otras partes del mundo, locales y del mundo, comienzan a sonar para tomar el puesto de Jimmy Lozano, y uno de los nombres es José Mourinho, es un portugués. Así es. Ha estado en órbita en diferentes clubes y selecciones. Luego acaba de salir sorpresivamente de la Roma, y estos rumores justamente toman fuerza por esta salida. Es un tecnicazo, ¿no? Para este país. No es mucho collar para el perro. Digo, van a decir, bueno, este güey nadie le da gusto, pero no es mucho collar para el perro. Pues es que ve los jugadores que tenemos. Pues es que así pueden traer a Guardiola si realmente no. Es lo que te digo, o sea, yo creo que el problema es el comensal y la comida, ¿no? O sea, puedes traer el mejor técnico del mundo, pero con estos jugadores chafas, huevones, fiesteros, publicistas. Yo no veo cómo sacar adelante una selección. O sea, creo que nos hacen falta mejores jugadores y mejores técnicos, pero yo veo un proceso a mediano plazo, ¿no? No sé si sea la solución. Y hasta mejores directivos. Aquí el asunto es, sí, como claro, tenemos pase directo al Mundial, entonces prácticamente el negocio está asegurado. En una de esas ya hasta mi abuelita en bikini llega a hacer técnica. Era lo que le iba a decir, ¿por qué mejor no ponemos a su abuelita en ruedas? Claro, convertida en una bicicleta. Y no va a pasar nada, claro. Estamos en el Mundial y vamos a consumir el producto de la selección nacional. Pues a mí me parece que, pues si ya estamos seguritos en el Mundial, pues ya como para qué cambiar, ¿no? Pues sí, la prueba de fuego de Jimmy Lozano será la Copa América, donde, por cierto, fíjese, según casas de apuestas, México tendrá mejor papel y logrará mejores resultados que Estados Unidos en la Copa América. No, bueno. Bueno, pues yo no lo estoy diciendo yo. Eso dice el papel. Usted y yo sabemos que no sirve para nada en esto. Después de la madriza que nos acaban de poner 7 partidos sin ganarle a Estados Unidos. Pero Estados Unidos. 3 finales en torneos internacionales. Si nos han ganado, entonces, pues, ¿para qué? No, bueno, pero pues ante otros rivales, los sudamericanos, México se crece y les da pelea y les compite. Bueno, pues bueno. ¿Qué más, señor? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues además también la Liga MX parece ser que está como de moda. El engaño sagrado estaría recibiendo una oferta, pues, importante. $20 millones por los derechos televisivos. Esta empresa de plataforma de streaming se llama Amazon. Okay. Para que deje a Televisa. Ah, mira. Para que Televisa saque las manos del engaño sagrado, llegue Amazon,
20 millones de dólares. Pero si en Televisa, no ven los partidos del engaño sagrado, usted imagínese. Son los de más alto rating, señor. Imagínese, se lo están peleando Amazon Prime. Amazon se pelea los derechos de Chivas por algo de ser. Pero tontos no son. No, evidentemente, pero ¿quién va a ver los usted va a pagar por ver al engaño sagrado? Si hasta regalado se le hace caro al Brian. Ah, Carl Brian. Por eso, hasta regalado no, se le hace caro al Brian. Yo doy la vida por el Guadalajara. Ay, Dios. A ver, lo de Chivas, tesoro tener al Guadalajara en televisión. Lo de Chivas TV fue un fracaso, un petardo. Más mentirosos que los de la 4T, lo de Chivas TV, ¿dónde quedó? Oh, qué caro. Nada. A oiga, ver, ¿y ahora entonces esto? Se podría ir a Amazon, el Guadalajara. Oiga, ya hay fútbol este fin de semana, ¿no? Sí, ya arranca la liga, por Estaba eso. Estaba revisando que, aunque sean días santos, va a haber mucho fútbol. Sí, no, la Liga MX después de la fecha oficial. Pero desde aquí, desde la cabina de la Mexicana, alzamos la voz para pedir que se suspenda esta semana la Liga MX. ¿Por qué? Porque el Real América va a utilizar un equipo parchado, muchas ausencias, para enfrentar al San Luis. Así es que no se puede jugar así. Empezaron con pretextos y todavía no juegan. Oye, el de Chivas Monterrey. No va a estar Fidalgo. Chivas Monterrey, ese está bueno, el de América, pues. No es. Pues, ¿a quién le interesa, hombre? ¿Cómo que a quién le interesa, señor? Siempre nos acaban, el América. Por culpa de los del América, nos acaban de humillar los gringos. Usted dijo, la selección mexicana es el América. Ah, bueno, tráguese sus palabras. Por culpa del América, nos acaban de ridiculizar. No jugó Quiñones. Señor, yo no soy el Jimmy Lozano. Usted dijo que la selección era el América. Se lo estoy diciendo. Pero si jugó Henry, no hizo nada. Por eso, pero Henry. Jugó Ochoa, el ex del América. A ver, escuche. Ah, oiga, por cierto, ¿por qué no nos ha contado la historia? Que ya anunciaron la salida de Ochoa. En Italia, ya no están los planes de su equipo. Pero es que, a ver, ¿por qué no dijo eso? Que ya lo corrieron. O sea, no lo corrieron. Sí, ya no están los planes, no le van a renovar contrato. Adiós, Ochoa. Pero no lo corrieron. ¿Ochoa tiene ofertas para continuar en el fútbol italiano? No me diga. ¿Por qué no dice eso? ¿Qué equipo? Varios equipos levantaron la mano. Yo sé que hoy su equipo le dice gracias, que te vaya muy bien. Bueno, varios equipos han levantado la mano y han mostrado interés por lo que ha mostrado Memo Ochoa en Italia. Si se queda o no, ya es otro cantar. Pero Memo Ochoa va a seguir. ¿Qué tanto coraje le da, señor, a usted? Que Memo más Ochoa de mil goles en contra. Europeo, es uno de los porteros más goleados en la historia. El portero titular de la selección nacional, le guste o no le guste, va a continuar en Europa. Punto. Basura de portero. Ándele, pues. Oiga, a ver, entonces este fin de semana el América B, dice usted, contra el San Luis. Pues debería suspenderse, no está Quiñones, no está Fidalgo, no está Zendejas, Rodríguez no ha llegado, Cáceres no ha llegado porque tuvieron compromiso con la selección nacional. Yo creo que se debe suspender. Si se llegara a jugar, de una vez le digo, América, San Luis, sábado a las 7 de la tarde, en vivo en exclusiva aquí a través de La Mexicana. De relleno le vamos a meter el Monterrey ante el engaño sagrado, pues de relleno, en sábado de gloria no hay más que ver, y vamos a cerrar a las 9 de la noche con el Pumas Cruz Azul, ¿le parece o no le parece? Está muy bueno Pumas Cruz Azul y el Monterrey Chivas en la Mexicana y en Star TV. Pero el América San Luis también diga lo que es el partido fuerte. Pues es a quien le interesa. Es un super sábado, empieza de 5 a 7, 7, 9, 9, 11, son 6 horas de super fútbol en la Mexicana y en Star TV. Así es, señor. En sábado de gloria. Pero sobre todo el de la América, ya los demás nosotros, pues ya como quiera, mejor vaya a la familia o algo, o enciérrese, o vaya a la Pascua, no sé, algo que quiera hacer usted. Bueno, además, fútbol internacional, según reportes españoles, que Dani Alves desarmó la fiesta, en cuanto salió de prisión dijo, señores, ya estoy libre, y a festejar. Repito, según reportes españoles, van a conocer que Dani Alves armó una fiesta privada para celebrar que estaba fuera de prisión. Yo creo que cuando sales, yo creo que nunca has estado en la cárcel. No, evidentemente yo sí, no. Yo sí, y cuando sales, no sabes lo que se siente. Sur. No, pues eres libre. Sí, condicional, sí, sí. Pues, como está sí, Dani Alves. Sí, pero pues libre. No sabes lo que es perder la libertad. Aunque sea un minuto, no sabes lo que es perder la libertad. Bueno, pues ahí se da cuenta uno, y Dani Alves, pues, según reportes españoles. Pero ahí le va, usted que dijo, ya acabó. Sí, pensé que sí. No, señor, pues viene el platillo fuerte también, a ver. Importante. El día de hoy, Play Ball a través de Star TV, señor. Arrancan las grandes ligas. Hoy, Astros, Jueves Santo, Yankees. Arrancan grandes ligas. Así es. ¿Y es el de Yankees contra Astros? Astros ante Yankees a las 2:10. Wow. Y en el mismo horario, los Dodgers ante los Cardenales.
y los vamos a tener ambos por Star TV. Es correcto, señor. Bien, se canta el play ball en el mejor béisbol del mundo, en la Gran Carpa. Y tenemos a Yankees y a Dodgers en así Star es. TV. Bien. Los Yankees por una sequía de 15 años sin lograr el campeonato, señor. Sí, ya ni me digan, hombre. Pues sí, está como los del engaño sagrado. Sí. ¡Hombre! ¡Oh, bueno, entonces es no Jueves puedes. Santo, hoy es... Entonces no puedes. Hoy empiezan los oficios, Zuli, oh. Serénate, aunque sean días santos, hombre, compórtate. Bueno, entonces, pues no voy a decir nada. Saludos a Santander, donde quiera que esté, el único Chiva mayor. Bueno, que Dios me lo bendiga. A usted también, usted aquí lo saludo al rato, ¿eh? ¿Seguro? Sí, aquí lo veo. Que la canción, bueno, ándale, usted la trae. Bye. Muy bien, muchísimas gracias. Las 8:43. Dejamos la prensa, mi querido oso, y nos vamos al WhatsApp. Nos vamos al WhatsApp de la Mexicana, 1-22-5770. Buenos días, José Luis. Pues muy alarmante la noticia del agua. Sin embargo, tantas purificadoras de agua que hay en la ciudad. Esas purificadoras de agua, ¿será apta el agua para que la podamos consumir? Accidente en este momento sobre Tercer Anillo y Pintores Mexicanos. Al parecer hay un muertito que en la pura curvita para bajar hacia los vibradores de Cumbres 2, como que no alcanzó a agarrar el carril y voló hasta la lateral el chavo, la moto quedó sobre Tercer Anillo. Buenos días, José Luis, yo escucho La Mexicana. Ese hotelero de Mazatlán, yo creo que ni del país es, así es de que a chingar a su madre, si no le gusta el ruido, la música de viento, ese es lo chingón. Hola Pepe, muy buen día. Felicitaciones para los estatales, para la policía que entró a hacer ese operativo para el llano. Muy bien, ya era tiempo que le dieran una sacudida allá al municipio del llano, porque la mera verdad ya nos anda con tanto malandro que hay. Por ahí escuché un comentario de un radioescucha que decía de un dron, de unos drones. Mira, para acá, para el lado de Montoya, después de las 10, 11 de la noche, se ven drones de los malandros que andan viendo a ver si no hay, pues no está por ahí el retén del estatal. Yo escucho a La Mexicana. Vamos, no, pues está bien por los policías, muy bien hecho los policías. Y de seguro los narcoministeriales han de haber llegado hasta el último, ahí sí le sacan. Número uno, ¿quién mantiene activos al turismo, hoteleros, restauranteros en las playas? Los gringos, otra cosa. Anteriormente la música de banda era muy bonita, ahora cantan puras mamadas. De la mañana, 46 minutos, hora del centro de México. También leí el Hidrocálido. Esto sí es grave. El tema de los lecheros a punto de salirse de control. En estos días santos no les están recibiendo leche. Quieren derramar más leche. Se las pagan muy barata. Hay sobreproducción. Ya no saben qué hacer con la leche. Y están tronando los productores de leche. Hoy están amenazando incluso con bloquear calles de Aguascalientes, carreteras de la región. Liliana Ramírez nos tiene parte de esta historia. Liliana Ramírez, en La Mexicana, la casa de José Luis Morales. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues de llegarse a agudizar la situación de los productores lecheros en Aguascalientes, se podría recurrir a bloqueos carreteros como los realizados por productores de Jalisco. Esto lo indicó Jaime González Ulloa, presidente de la Asociación Ganadera Local de Productores de Leche, quien dijo este escenario se daría en caso que la industria deje de recibir el lácteo a los productores y no haya de otra que tirarlo. Escuchemos lo que indicó al respecto. Nosotros, a menos que la situación se agudice de un problema ya de falta de recolección de las empresas, en el sentido de que, pues, a ver qué haces con tu leche, pues, ahí sí está canijo, ¿no? Entonces, pero no nos ha pasado eso. O sea, nosotros estamos, como te digo, con problemas de baja de precio. La mayoría ha sido una baja de precio considerable.
Comentó que por parte de las autoridades locales ha habido apertura para atender su problemática con la colocación de leche, mientras que con el gobierno federal se espera sostener una reunión la siguiente semana, esto a fin de que frene la importación de leche en polvo que tanto está afectando al sector. Hasta aquí con la información. Gracias, Liliana. Híjole, tomar ya las calles, es de verdad desesperante la situación de los lecheros. Quiero, a propósito del tema, recibir a don David García. Él es productor lechero, un reconocido productor lechero. Viene del Bajío, desde Encarnación de Díaz, Jalisco. Están desesperados. En estos días santos, le decía, Liconsa no les quiere recibir la leche. Los que les reciben leche se las pagan a 4, 5 pesos, cuando el costo anda en los 8, 9, 10 pesos. Están quebrados, están llenos de leche. La están tirando al drenaje. Están bloqueando carreteras, amenazan con tomar incluso calles, no solo de Aguascalientes, sino de varios estados. Entonces, don David, pues bienvenido a La Mexicana, la estación del pueblo, la casa de José Luis Morales y también su casa. Don David, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias, buenos días. Pues agradecerle por el espacio que nos está ofreciendo y pues quisiera platicarle un poquito de la problemática que tenemos los lecheros. Cuente con toda libertad, don David. ¿Cómo está su situación? Nuestra situación está muy crítica, mucho muy crítica desde el momento en que quitaron la exención de impuestos y aranceles para la importación de la leche en polvo. Desde ahí empezamos a batallar, pues no tanto como estamos ahorita, porque ahorita ya fue el tope, yo creo, ya los últimos tirones, como decimos nosotros los lecheros. ¿Hace cuánto quitaron el arancel, que es el impuesto para importar leche en polvo? Un aproximado de un año y medio. Ah, ¿fue en este gobierno? Sí, fue en este gobierno. ¿Fue con López Obrador? Sí, así es. Madre mía, otra más. Bueno, quitan el arancel, entonces llega una leche más barata, que es leche en polvo. Sí, así es. Y ustedes venden leche fresca. Sí. Ustedes ordeñan. ¿Por qué se ha recrudecido en las últimas semanas el problema, don David? El problema fue una importación de leche en polvo indiscriminada. La industria voraz que empezó a llenarse de leche está diluyendo la leche en polvo, le deja de comprar la leche fluida al productor. Inclusive los costos de producción se elevaron muchísimo con la inflación que tuvimos. Y pues cada día se ha ido desapareciendo lecheros a causa de esa situación de una industria voraz. Uh-huh. Le hace Nestlé, le hace Sigma, Santa Clara, 19 Hermanos, Sello Rojo, que fue todo así como dicen, el meollo del asunto. Uh-huh. Le puso la cereza al pastel corriendo productores, acopiadores que han ido desapareciendo por falta de compra de la industria. Es increíble lo que nos está sucediendo, o sea, a los productores. Yo pensé que era solamente el gobierno. O sea, el gobierno les da el primer golpe al dejar que entre leche en polvo. Sí. Una pregunta, don David. ¿Y las marcas? Usted habla de Sello Rojo, que allá en su tierra es muy conocida, es muy famosa en Guadalajara y en Jalisco. Sí, así es. ¿La leche que ellos nos venden es leche fresca o también es leche en polvo? Yo creo que también tienen que meter leche en polvo, porque si ellos tienen un stop de venta, ¿qué es lo que está sucediendo? Si ocupan un producto para tener venta al público y tienen años y años con esa producción y de repente ya no tienen la producción esa, que dicen que no tienen ventas, y siguen en los mercados con su venta del producto. Entonces quiere decir que no es leche fresca. No es leche fresca. Están vendiendo leche en polvo. Así es. Oiga, pregunta básica. Ahorita le seguimos al tema. ¿La leche en polvo contra la leche fresca es mejor, es peor? Debe de ser mucho mejor la leche fresca porque viene con todos sus proteínas, sus ingredientes que el mismo animal produce. Y la leche en polvo ya le vienen quitando, quemando proteínas, quemando toda, o sea, la vitamina, le quitan la grasa, la grasa proteica, todo le quitan. Y al último vienen entregando un producto que está mucho, muy diluido. Ok, entonces casi que es agua. Oiga, prácticamente. Entonces, don David, si yo compro esas de Sello Rojo, Lala o cualquier otra marca, pues ya me están vendiendo agua, me están vendiendo leche en polvo. Y tiene razón, siguen en el mercado y el negocio es mejor para ellos porque, a ver, vamos a poner un ejemplo. Un litro de leche, ustedes
Además, ustedes se lo entregan en la planta, ¿verdad? A las empresas. La mayor parte sí. En Liconza sí lo entregamos en planta. Y otros van y la recogen. La industria va y lo recoge. Y ese litro, por ejemplo, para Lala o Sello Rojo, ese litro ustedes se lo venden en ¿cuánto? ¿En cuánto se lo quieren agarrar? Vamos a poner un precio estable entre 9 y 9.50. 9.50. Y ellos lo venden en 25. Así es. 25. Entonces le ganan 15 pesos, también hay que considerar, tienen un costo operativo, canal de distribución, el empaque, el utilidades. Su propia utilidad. Que es una utilidad increíblemente exagerada, porque hace años... ¿Cuánto se gana? Eso le voy a decir, por ejemplo, Lala y Sello Rojo, ¿cuánto se ganan por cada litro que venden? Pues yo pienso que deben de ganarse entre un 30, un 40 o hasta más por ciento. O sea, unos 6, 7 pesos. Es su ganancia. Es su ganancia de ellos. Por cada litro. Así es. Puf. ¿Y si la compran en polvo, don David? ¿Ese litro cuánto le sale a ellos? Les viene saliendo a menos de 5 pesos a la actualidad. Entonces aumenta la utilidad. Entonces, un litro de leche, a lo mejor de lo que nos dan hoy Lala o Sello Rojo, ellos ya traen una ganancia de hasta 12 o 13 pesos. Sí. Porque es polvo. En cambio, si se las compran a ustedes, que es leche fresca, leche más buena, ganan menos. Pero no hacen labor social. Pero les están dando la madre a ustedes. Sí. Por un lado el gobierno con Liconza, y por otro lado los empresarios, que ya también nos están engañando, don David, porque no nos están vendiendo leche fresca. El principal engaño que tenemos es la industria. La industria realmente no está volteando a ver al productor. Porque un productor, desde que se levanta en la mañana, ya ahorita ya no hay la intención de levantarse. ¿Para qué? ¿Para estar perdiendo dinero? ¿Cuál es la ilusión? Voltea a ver a su familia y ya dice, ¿qué te voy a dar? ¿Cuál animal vendo hoy para alimentarte a ti y para seguir en el negocio? Bueno, me decían que hay hasta lista de espera para el rastro, ¿no? Así es. Lista de espera, o sea, no es ni la llevo hoy la vaca. Así es. Yo la sacrifico, no, me dicen ven 15, en 15 días, ven en una semana. Porque hay lista de espera para el matadero de vacas de leche. Vacas en edad útil, en edad productiva, se están yendo al rastro por la desesperación y el recorte de compra de leche de la industria. Liconza en estos días dejó de comprar, pero hace un año a Liconza le quitamos toda la leche porque la industria andaba buscando. No había producto y la industria la pagaba al precio que se la queríamos vender. Fue un boom de 2-3 meses. Se viene entonces la importación de leche en polvo. Y ahí les dieron en la madre. Donde queda libre de aranceles la importación de leche en polvo, pero quesos. Oiga, pero esa es una traición de López Obrador. ¿Por qué quitó el arancel? Fue entre López Obrador y la Canilec. La Canilec fueron a negociar a Estados Unidos a comprar leches de mala calidad para consumo humano en México. Que creo, no estoy bien informado, creo que es el único país en el mundo donde diluyen leche en polvo. Así es. Es el único país en el mundo donde se permite. ¿Pero por qué permitió eso el gobierno? O sea, es leche de mala calidad. Le das en la torre a tus productores. ¿Cuántas vacas calcula usted, don David, que hay en México, productoras de leche? Digo, a lo mejor estoy haciendo una pregunta. Es increíble el dato, ¿eh? Pues podría decir productores de la zona. De la zona. Que es fuerte, ustedes en Jalisco, aquí Aguascalientes, es una cuenca importante. Es la principal cuenca productora del país. A ver. Y nomás en Jalisco. De los altos de Jalisco somos un aproximado, o éramos un aproximado de 18 mil productores. ¿18 mil productores? Ah, éramos un aproximado. Ahorita quedan sobre 13 mil. Hay que multiplicarle cuántas vacas tiene cada uno, ¿no? Es que hay pequeño, mediano y grande productor. ¿Un pequeño productor que tiene unas 20? Póngala de 50 hacia atrás. 50. ¿Luego un mediano? Un mediano de 50 hacia 100, 150, 200. Y los grandotes ya de eso 300, ya. 500, 1000, 2000 vacas. Esos ya se definen solo. Ahorita lo que están haciendo. Estamos hablando de millones de vacas. Así en es. En el país. Así es. Yo importo leche barata, le doy leche a mi pueblo, que no es leche buena. Así es. Y los trueno a ustedes. Sí. Uf. Tan solo en Jalisco, si me dice que son hoy 13 mil productores, estamos hablando de 13 mil familias que viven de esto. Es el primer eslabón de la cadena productiva, porque de ahí siguen forrajeros, siguen transportistas, y hasta el último sigue el consumidor final, ¿verdad? Y el industrial es el que nos está dando en toda la madre. Ese está ganando dinero. Ese es el que está haciendo todo el desbarajuste, le hace la industria que sea. Ellos en el momento en que dicen, no quiero tu leche, hacen un desfase.
en otras, o se ponen de acuerdo con otras industrias para hacer un desfase y darle para abajo el precio. No te compro tu producto, búscale. Esta semana ya te voy a comprar nomás tal día. Lo que, son los comunicados que ellos llegan. Uh-huh. Esta semana te voy a comprar 2 días, te voy a comprar el 50%. Para la próxima semana no te puedo comprar. No va a haber el pago. Muchas acopiadoras sí lo hacen. Te retraso el pago. Te retraso el pago, cómprame el forraje. Y si no me compras forraje, no te vendo leche. Y la industria, ¿qué es lo que hace? La industria suelta productores pequeños y agarra a los grandes productores. Aquí en esta zona que estamos inundados de Lala, de leche de la laguna. Sí, sí, claro. ¿Y es pura leche de allá? Es pura leche de allá. Y no es una labor social que está haciendo la industria de consumir primero o de comprar primero lo que producimos nosotros. Y si les hace falta que traigan de otros estados. Uh-huh. Yo estoy hablando por Aguascalientes y Jalisco. Pero si la laguna nos está llenando de leche, ¿qué nos queda el pequeño y mediano productor? Ellos tienen costos de producción muy por debajo de los que tenemos nosotros. O sea, que ya ni la leche San Marcos es de aquí. Desgraciadamente no es, ya es del ala. Es del ala y vaya usted a saber qué leche nos están dando cuando antes era leche de vacas de aquí. Y leche del día prácticamente. Simplemente cuando compran 1 litro de leche, en el empaque dice leche adicionada con vitaminas. Ah, caray, ¿pues qué, la vaca no tiene vitaminas? Sabrá Dios qué nos están sabrá dando. Sabrá Dios qué nos estén dando. Así es. Oiga, la solución. Yo hoy veo a magues, tiran leche, bloquean carreteras. Vi que en San Juan, en la Glorieta de la Virgen, pararon el tráfico, sí. Están amenazando con incluso cerrar calles aquí en Aguascalientes. ¿Qué sigue, don David? ¿Qué hacer? ¿Qué sigue? Que se sensibilice la industria, nos compre nuestro producto, porque lo que estamos haciendo de manifestaciones es un grito desesperado que nos volteen a ver. Estamos afectando a terceros. Yo sé, cuando hacemos un paro, afectamos a terceros que no tienen ninguna culpa. La culpa la tiene la industria, que no nos compra nuestro producto, que nos compre lo que producimos. O que nos diga realmente ya no nos sirven, pues para ver qué hacemos. Y que el gobierno no deje que entre leche en polvo. La solución sería que empiecen a quitar la leche en polvo. Y les van a tener que comprar, pues los únicos productores son ustedes. Así y, es, que ya... Y lo también ganamos nosotros porque nos van a dar leche de veras, no sabrá Dios qué porquería. Que dejen de diluir sus porquerías que traen. Son leches en polvos, quesos análogos, que no sabemos ni lo que son. Vienen ya caducados, aquí les cambian la etiqueta. Profeco tiene que entrar. Tiene que entrar el gobierno federal, el gobierno estatal, que nos volteen a ver. Es que es increíble que al primer eslabón productivo nos dejen morir. Somos gente que estamos trabajando para mantener un país. No somos unos inútiles. Híjole. O nos quieren convertir en inútiles. No sé qué está pasando. De escucharlo, percibo, don David, que es toda una mafia, ¿eh? Pues realmente sí. Autoridades, importadores, industriales. Y como usted dice, los truenan a ustedes, pero al final el consumidor que somos nosotros, pues está llegando un producto de muy mala calidad. Ahora, ¿qué está haciendo la Comisión Nacional de Leche? Los diputados de la Comisión Nacional de Leche están aliados a Canilec y no voltean a ver realmente al sector que necesita el apoyo de ellos. Canilec no necesita apoyos de diputados ni de senadores. Ellos se defienden solos. Nosotros sí ocupamos quien nos defienda, pero que nos hagan de perdido tener la ilusión de tener una vida digna, no una vida de miserables. Es increíble lo que nos pasa. ¿Qué van a hacer, don David? ¿Qué pasos siguen? ¿Qué sigue? Pues vamos a seguir en la lucha hasta que nos compren todo el producto. Yo creo que si es necesario tenemos que cerrar industrias. Ese sello rojo que soltó tantos productores... Nestlé, que está bajando el precio. Nestlé bajó el precio. ¿Quieres reaccionar? Porque sí, hay que ser honestos. Nestlé sí empezó a comprar leche. Uh-huh. Sigma nos abandonó. Y los demás, las otras empresas, Danone, Santa Clara, en la zona de nosotros, no nos compra 1 litro, siendo que se está llevando el recurso natural del Lagos de Moreno. De esta zona también está abusando, ¿verdad? Viene y le vende el producto, pero no compra la materia prima en esta zona. Nomás los inunda de sus productos. No se vale. Que primero apoyen la zona donde están. Y si les hace falta que traigan de otro lado. ¿Cuál leche sí me recomendaría usted? Pues yo veo que... La pregunta de los 24,000. Ninguna. ¿Sello rojo? La leche de productores mexicanos. Que sea de productores, no de importadores. Pero ¿esa dónde la consigo? Y es una bronca, ¿no, don David? Es una bronca, exactamente. O sea, todo lo que me están dando gato por liebre.
Ya no sé lo que estoy tomando, ni Sello Rojo, ni Santa Clara, ni Lala, ni San Marcos. Pues ahora, ¿cuál? Pues desgraciadamente todas estas empresas están llenas de leche en polvo. ¿Qué podemos decir los productores? ¿Podemos hablar mal, bien de ellos cuando nos tratan con la punta del pie? No, evidentemente. No podemos hablar bien de ellos. ¿Van a buscar ustedes ver a López Obrador? Yo estuve con él cuando estuve en el Zapotillo, le hice saber la problemática, quedó de hacerle llegar, le entregamos una petición, quedó de hacerle llegar a Víctor Villalobos, y es la petición del olvido. Todas las peticiones de los productores lecheros son peticiones del olvido, porque las meten en un folio y las avientan hasta el último, o las avientan al cesto de la basura. No somos escuchados en ningún lado. ¡Qué caray! Pues yo le agradezco a don David García, que se haya tomado la molestia de venir desde los Altos de Jalisco a poner el grito en el cielo, sabiendo que está en La Mexicana, que está con José Luis Morales, que llegamos a radio, a televisión, que cubrimos todo el país. De esto vamos a hablar en el Hidrocálido seguramente. Y pues cuente con este pequeño granito de arena, don David. En La Mexicana no nos rajamos y estamos con los productores y estamos con la gente y no estamos de acuerdo con lo que están haciendo ni gobierno ni industriales. Pues para nosotros somos los que le agradecemos que nos dé el espacio, que dé a conocer la problemática del primer eslabón productivo de la cadena alimenticia, porque estamos produciendo alimento para un país, estamos esforzándonos, acabando con nuestro capital, acabando con nuestras familias, sacrificándolas, porque ya no tenemos una vida digna, y es una vida de desesperación a causa de la industria y la competencia desleal que tenemos con la leche en polvo. Que le pongan aranceles, pero aranceles reales, que equipare el precio de la leche fluida y que vean costos de producción y nos dejen cierto margen de utilidad, que no todas las utilidades sean para ellos. Hoy bloqueo de carreteras, viene bloqueo de calles, incluso quieren tomar las empresas, ¿verdad? Quieren tomar las instalaciones. Sí, ya no podemos afectar las instalaciones, pero sí podemos pararnos enfrente. Y no dejar que entren ni salgan. Que entre el producto que compran, pero que no salga lo que están produciendo. Uh-huh. Es lo que debemos de hacer. Okay. Porque si dejamos que salga el producto, pues nomás nos vamos a ir a ser tontos y es predicar en el desierto. Pues mire, don David, esta es su casa. Gracias. Usted sabe que nosotros si le atoramos, ni a la maña, ni a los ricotes lecheros, ni a los políticos les tenemos miedo. Lo que quiera decir, en La Mexicana, la casa de José Luis Morales, esta es y será su casa. ¿Le gustaría decir algo más? Pues ojalá y tengamos resultados de la industria, que nos compren la leche, que nos escuchen. Y con gusto yo también volvería, cuantas veces me acepten. Siempre que quiera, don David. Gracias, siempre que quiera, cuando tenga algo que decir, ya sabe. Y me gustaría regresar aquí para decirles, la industria reaccionó, estamos ya en otra etapa, ya estamos vendiendo nuestro producto, porque al día de hoy no tenemos dónde venderlo, se está tirando leche, esa leche ¿quién la va a pagar? Sí, claro. Es muy triste que un productor se levante en la mañana y decir, voy a perder lo que no tengo, voy a perder el patrimonio de mis hijos, por el que tanto hemos luchado, porque la industria no está haciendo una labor social, está haciendo una labor para terminar con el productor, pequeño productor lechero, porque los grandes van a seguir, los pequeños estamos en peligro de extinción. Don David, un saludo a usted, a todos los productores de leche y a la gente que en los Altos de Jalisco también escucha a La Mexicana, escuchan y siguen a José Luis Morales. Vamos a mantener la comunicación, don David García, gracias y buenos días. Gracias y estamos a sus órdenes. No se me vaya, lo acompaño, déjeme ir a la pausa de las 9. Ajá. Voy a la pausa a las 9, tengo muchísimos WhatsApp, son en este momento 9:07 a.m. En La Mexicana, la casa de José Luis Morales, 9:07 en el centro del país. Ahora pagar tu predial es más fácil y más cerca. Puedes acudir a las delegaciones urbanas y rurales, además del CAMP de López Mateos, oficinas del Panteón de la Cruz, C4, DIP Municipal, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado e instituciones bancarias. Aprovecha que durante todo el mes de marzo aún aplica un 10% de descuento. Municipio de Aguascalientes. Te recomendamos tomar precauciones durante esta Semana Santa. Si vas a salir, revisa tu vehículo y conduce con precaución. Si te quedas en casa, también mantente alerta y evita accidentes. Cuidémonos todos. Municipio de Aguascalientes.
Últimos días para pagar tu predial con descuento. Durante todo este mes de marzo aprovecha 10% de descuento. Acude a CAN o si lo prefieres, hazlo en línea y tendrás un 2% adicional pagando con tarjeta de débito. Además, durante todo el año, aprovecha el 50% de descuento para adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y jubilados. Municipio de Aguascalientes. En esta Semana Santa, cuidarnos es responsabilidad de todos. Te recordamos el número de emergencia 911. Y el 449-970-4053 de Protección Civil. Evita riesgos. Municipio de Aguascalientes. Nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD. Habla Claudia Sheinbaum. Este 2 de junio, el pueblo de México solo tiene dos opciones: continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegios. Dicho de otra forma, construcción de la paz o guerra, derechos o privilegios. Un México para todos y para todas, o un México para unos cuantos. Sigamos haciendo historia con la transformación, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Habla Toño Martín del Campo, candidato a senador por Aguascalientes. Ya basta de vivir con miedo. Con una nueva mayoría en la Cámara de Senadores, nuestra prioridad será tu seguridad. Soy Toño Martín del Campo y como senador, junto con Xochitl, nos comprometemos a que tengas transporte público digno y seguro. Con los jóvenes, y es que tengan una beca asegurada. El programa de adultos mayores lo mejoraremos porque comenzará a partir de los 60 años. Por un México sin miedo, llegó la hora de avanzar. Vota PAN. Coalición Fuerza y Corazón por México. Entra Maynes, el nuevo jugador. Es el nuevo capitán del equipo, al que llaman el presidente. El partido se puso bueno. Estaba muy aburrido. El partido se puso bueno. Hoy comienza lo divertido. Entra un nuevo jugador. Maynes, a cambiar el marcador. Entra un nuevo jugador. ¡Qué emoción! Presidente Maynes. El candidato a presidente. Movimiento Ciudadano. Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el Plan C. Quiere decir votar todo Morena. Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación. Para que las pensiones y becas sean derechos. Para que el salario siga aumentando. Para que las trabajadoras y los trabajadores tengamos una jubilación justa. Con estas reformas vamos a tener más bienestar, más democracia y más justicia. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena. Anticipar catástrofes naturales y prevenir afectaciones a la población en zonas de alto riesgo es una prioridad para la Cámara de Diputados. Por eso, con las reformas realizadas por las y los diputados a la Ley General de Cambio Climático, los municipios y entidades federativas tienen un nuevo Atlas Nacional de Vulnerabilidad, con el que podrán elaborar planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamientos territoriales. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¿Te gustaría saber cuáles son tus derechos? Los talleres, diplomados y capacitaciones que impartimos en la plataforma Educa CNDH te ofrecen una diversa oferta en línea y sin costo. Conocer los derechos humanos te ayuda a prevenir que estos sean vulnerados. Inscríbete a educacndh.org.mx. ¿Qué esperas? CNDH, defendemos al pueblo. Buenos días, José Luis Morales. Deben de los lecheros ir a las colonias y venderlas, a como las vende la Liconsa, las leches, para que les compren la leche. Comandante Platino, también le encargamos a los colombianos que andan ahí, a local tras local, haciendo préstamos y engañando a la gente y amenazando. Andan todos los días en el centro dando tarjetas, prestando dinero. Buenos días, José Luis. Lo escucho a la mexicana. Mira, por ese rumor de Mourinho, así pueden traer a Guardiola o Mourinho, al que quieran. Mientras no quite sus manos puercas, asquerosas, Emilio Azcárraga del fútbol, no va a valer madre. Sí, ya se veía venir. Ya ven que Mourinho está haciendo el comercial de Sky Max, que es
sistema satelital de televisión de Televisa. Entonces ya lo tenía ahí en la mira. Sí, Mourinho es un excelente entrenador, triunfador, exitoso. Pero pues como todos llegan a dirigir a los protegidos de Televisa, pues va a volver a fracasar como fracasan todos. Hola Morales, buenos días. Yo escucho La Mexicana. Mira, yo trabajé aquí cuando antes era Liconza, Eva Metz y ahora es Lala. A mí me despidieron cuando ya se hizo Lala. Hicieron un recorte muy fuerte. Pero ellos nunca pierden nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen un secador de leche y la leche que en el Tetra Pak se echaba a perder, la metían al secador. Ellos no pierden ni madres. Sí. Hay que apoyar la leche mexicana, hay que apoyarla. Un saludo para el Dadis, para el caballo. Ya nos chingó la cuarta T, José Luis, con tanta pinche leche en polvo a todos los productores. Buenos días, Zuli, buenos días, José Luis. Yo escucho La Mexicana 91.3. Ya que no le hagan al cuento, el bueno para dirigir a la selección, con una buena oportunidad y con una buena visión futbolística, es el gran Hugo Sánchez. Saludos. Entonces, que no hagan paros en vías públicas, que vayan y hagan paros en las empresas lecheras para que no saquen su producto, se desechen a perder todo lo que ya echaron en cajas y en envases, para que de veras sientan la mera adentro. José Luis, el problema de la leche, chécalo, y buenos días, perdón, y pues es Segalmex, es el fraude de Segalmex, o no vaya, chéquenlo y vas a ver. Hola José Luis Morales, buenos días. ¿Sabes qué? Los productores de leche, ¿por qué no hacen el esfuerzo de salir con sus camionetas y ofrecernos la leche a las amas de casa a 8 pesos? Lo más fácil para ellos es tirarla. ¿Por qué no salen a venderla? Aquí en Aguascalientes, en donde estén, de Calvillo, de donde vengan. Que hagan un poco de esfuerzo. José Luis, pero pues ¿de qué se quejan? Pues van a votar por Claudia. Es que yo no entiendo a esa gente que se queja y se queja y se queja y siguen de chaira. El mejor palenque de México. ¡Viva Aguascalientes! El Palenque San Marcos 2024 presenta miércoles 1 de mayo, Carlos Rivera. Esto va para ti. Compra tus boletos en taquillas del Palenque y en www.boletoya.com.mx. En La Comer, gana más con tu monedero naranja. En marzo te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en hogar, toda la marca Golden Hills y Pets Club. ¡Así es! Aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en lacomer.com. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta. Continúan los trabajos de rehabilitación en Avenida Constitución entre Avenida Aguascalientes Norte y Tercer Anillo. Te sugerimos tomar vías alternas o bien tener mayor tiempo para llegar a tu destino. Gobierno del Estado. H-E-B, expertos en variedad al mejor precio. Compra unas toallas femeninas Gotex con 20 piezas y llévate gratis un jabón individual Escudo de 150 gramos. O bien pañales Soft Dreams con 52 piezas a 241 pesos. Vigencia el 28 de marzo. Aplica restricciones. En tienda y en línea H-E-B, lo mejor para ti. En la moda no hay reglas. Estas vacaciones, rómpelas con Liverpool y disfruta hasta 15% en monedero electrónico o hasta 9 meses sin intereses. En ropa y accesorios para toda la familia. Del 20 de marzo al 14 de abril. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Bienvenido a AutoZone. Hola, ¿sabes qué tipo de aceite le queda a mi auto? Vamos a revisarlo. Esta Semana Santa en AutoZone estamos para ti. Compra una garrafa de aceite móvil convencional o mezcla sintética y llévate un filtro de aceite STP gratis. Con AutoZone, pasa la segura.
válido el 6 de abril 2024. Más detalles en autoson.com.mx/restricciones. Con Home Depot haz realidad tu proyecto en esta temporada. Ahorra con la compra de una cubeta de 19 litros de pintura Premium Plus interior o exterior mate marca Behr y llévate 2 galones gratis de la misma pintura. Además, obtén hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. En estas vacaciones conquista tus espacios con Home Depot. Haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta abril 10. Asegurar tu auto al mejor precio con extraordinarios beneficios solo es posible en El Águila. Contrata a Cobertura Terza. Si el que te pegó no tiene seguro, nosotros sí te cubrimos. Cotiza y contrata llamando al 449-97-67277 o en eláguila.com.mx. Aplican restricciones. Con El Águila sigue tu camino. Arma tus vacaciones con Del Sol. Bloqueadores, toallas y trajes de baño. Albercas, colchones y salvavidas. Asadores, ventiladores, hieleras y maletas. Todo para tus vacaciones lo tenemos en Del Sol al mejor precio. ¡Uy, qué escándalo! Encuentra tu sobrecito rendidor a solo 20 pesitos en tu tiendita de la esquina. Y reinventa tus platillos con el sabor casero del auténtico caldo de pollo Nor en polvo. ¡Come bien! Estudia en una universidad de nivel internacional. Visita nuestros campus e inscríbete hoy a UVM con una beca académica y ten la certeza de lograr el futuro que quieres. Conoce más sobre una de las instituciones preferidas por los empleadores en uvm.mx. UVM, prepárate. Los santos descuentos llegaron a Muebles América. Ven a Muebles América y encuentra tus productos favoritos para estas vacaciones con hasta 40% de descuento en productos seleccionados y hasta 35% en monedero electrónico del 7 al 31 de marzo. Muebles América. Compra también en mueblesamerica.mx. Ponte guapo con Easy desde 50 megas y llévate ViX Premium incluido. Además, tienes canales de televisión y streamings como Max, Netflix, Apple TV Plus y muchos más. Llévatela fácil. Llévatela Easy. Contrata ya 800-124-000 en Easy.mx. Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico. Con Oxxocell y Spin Premia obtienes el triple de megas en tus recargas de 200 pesos o más y el triple de puntos. Además, todas tus compras en Oxxo te regalan megas escaneando tu tarjeta Spin Premia. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Oxxocell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pub México. Consulta restricciones, términos y condiciones en oxxocell.com/promociones y spinpremia.com. Promoción válida a nivel nacional al 16 de mayo. Verel presenta la primera pintura que purifica el aire. Verel X Green es una pintura ecológica renovable que además de ser antiviral y antibacterial, ahora también purifica el aire. Crea ambientes más sanos y ven por la promoción de pintura gratis. Pinta con confianza, pinta con Verel. Aplican restricciones. En Volkswagen Rafeder celebramos nuestro 18 aniversario en Aguascalientes y tenemos muchas promociones para ti en el área de servicio, como precios especiales en llantas desde 1,918 pesos, descuentos desde 700 pesos en cualquier servicio o reparación y muchas promociones más. No olvides que somos los únicos en Aguascalientes con servicio express. Te entregamos tu auto en menos de una hora y sin hacer fila. No te confundas, estamos al norte en segundo anillo en la esquina de HB. Volkswagen Rafeder. Aplican restricciones. Pregunta por términos y condiciones. La casa de José Luis Morales. La Mexicana. Volvo sigue electrificando Aguascalientes con las camionetas 100% eléctricas XC40 y C40. Ven y descubre por qué son las SUVs de lujo más vendidas en el mercado. Adquiérela con un bono de hasta 95 mil pesos o tasa de 2.99% y 3 servicios de mantenimiento gratis. Te esperamos en Colosio 742, frente a Chedraui. Elige Volvo. Hoy. Laboratorios y Rayos X CMQ, con los mejores servicios y la atención más especializada de todo Aguascalientes. Del 28 al 31 de marzo, check-up básico gratis, escuchando la programación de Exa FM para participar. Visítanos en sucursal Matriz, Quinta Avenida o en cualquiera de nuestras 8 sucursales. Laboratorios y Rayos X CMQ. Si aún no has pagado tu predial, este es el último mes para aprovechar el 5% de descuento. No esperes más y paga tu predial. Acude a la presidencia municipal o a tu delegación más cercana, de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde. ¡Aprovecha! Jesús María. Total Gas tiene para ti la prueba de litro en cada carga.
Al cargar en Total Gas no solo obtienes el mayor rendimiento y el mayor desempeño gracias a su aditivo Total Power, sino que también estás cargando gasolina de calidad mundial certificada por Top Tier y por supuesto litros exactos. Realiza tu carga en cualquiera de nuestras dos estaciones, Independencia o Castaño. Inicia lo bello de la primavera con Jeep. Jeep Renegade 2024 desde 464,900 pesos, más tasa del 9.75%, más un año de seguro gratis. Autodistribuidores del Centro, tu distribuidor Jeep. Norte, Boulevard Zacatecas 840, Sur, José María Chávez 703, o marca al 449-442-8044. Crédito sujeto a condiciones por STM Financial. El Pedregal de la Gloria presenta Revolución Guapanguera con Grupo Legítimo. Además, Grupo Reactor con Punto Invencible de Aguascalientes y la melodía de Oscar Pérez. Domingo 7 de abril, 3 p.m. en el Salón del Pedregal. En Curoda encuentras lo mejor para la industria y los mejores precios del mercado. Aprovecha de la marca Worcester válvula bola modelo 444T a solo 499. Válvula esfera 555 de la marca Urrea de 25 milímetros a solo 379. Consulte modelos participantes. La experiencia está en Curoda. Visítanos en Boulevard Zacatecas 113, Aguascalientes. Inversiones Factor. Te invita a invertir desde 100 mil y tú ganarás en promedio mensual 10 mil garantizados. Somos una empresa segura, confiable y lo garantizamos mediante contrato notariado. Llama ya 449-238-9347. 449-238-9347. Torre Plaza Bosques, en Aguascalientes. Consigue todos tus desechables que vayas a necesitar para estas fechas de feria con nosotros. Nosotros contamos con los mejores precios en todos los productos de mayoreo y menudeo. Visítanos en Tepezalá 337, Colonia El Plateado, y Trigo 58 en el Agropecuario, sucursal Piedra 208 y 226. No somos los únicos, pero sí los más guapos. Los premios que se regalan en este programa y las dinámicas para obtenerlos se encuentran autorizados por RTC bajo el oficio número DGRTC 0283-2024. La estación de radio con más permanencia en número uno del país. La Mexicana. XHPLA 91.3 FM. Con 25,000 watts. Generando señal desde el edificio inteligente de Radio Universal, Ecuador 306, Las Américas, La Mexicana. Buenos días, José Luis Morales. Hoy nomás a la señora que a 8 pesos el litro. No, hombre, pues mejor que la tiren. No, pues ellos quieren ganar, no quieren perder, señora. Es que mínimo 15 pesos, ¿no? Y el otro compañero que habló, que dice que toda la leche que se les echa a perder, la echan al horno para secarla. No es cierto. Toda la leche que se echa a perder se avienta al drenaje. Yo trabajé ahí. Toda la leche echada a perder se va al drenaje. Buenos días, José Luis. Ahí para ese señor, qué gana con dejar que no salga el producto, más bien no deje que entre la leche bronca a la planta para que se les eche a perder en las pipas. Ahí sí les va a perjudicar porque en las pipas se les echa a perder. Ya empacada trae una caducidad, una fecha de caducidad muy larga, entonces no les perjudica mucho eso. Buenos días, José Luis, yo escucho a La Mexicana. Mira, aquí el pedo está bien fácil. Con los lecheros. Yo me acuerdo en aquellos años, ahí en la gremial andaban siempre los productores, bueno, es donde yo los veía, yo creo que en todas las colonias andaban los productores de leche, casa por casa vendiendo su leche, salía la gente con su ollita a comprar su leche, barata. Pues si Lala, por ejemplo, se la paga 10 varos, pues que se la den a la gente a 10 varos, así en las colonias, así, y que chinguen a su madre los demás. Gracias. Son las 9:26, hora del centro, 9:26, 16 grados
en Aguascalientes, México. Soy José Luis Morales, la voz de Aguascalientes. Más de 30 años con usted. En la radio, claro. La Mexicana, mi casa. La Mexicana, mi casa. En Star TV, la televisora número uno. En el hidrocálido, ya agotado en este momento. Ya no hay un solo hidrocálido. Y lo de redes sociales es un verdadero fenómeno. Estábamos revisando en la pausa. De verdad, créame, mire, estábamos comparando aquí en los pasillos de Radio Universal medios nacionales con millones de seguidores. Ahorita un medio nacional con más de un millón de seguidores en Twitter tiene 440 conectados. José Luis Morales, empezando en Twitter con, estoy muy cerca de los 100 mil seguidores, y nosotros tenemos 600 conectados. Vamos a hacer historia, estoy seguro. Logramos el milagro, ¿no? Hacer de La Mexicana la número uno, hacer de Radio Universal la empresa número uno. Ya lo logramos hace muchos años. Y seguimos en primer lugar. Rescatamos el hidrocálido. Estaba en cenizas, hoy es el periódico más importante. Nacimos como Star TV, hoy usted lo puede ver. ¿Cuántas antenas amarillas hay? Cuéntelas, son más de 100 mil. Y ahora vamos por las redes, para la gente que no tiene ni periódico, ni televisión, ni radio, y todo México tiene un celular, y el periodismo que aquí hacemos no lo hace nadie en este país. Vamos ahora por las redes, JLM Noticias, sígame, conéctese, participe, publique, comunique. Somos comunidad, no es un periodista, es una gran comunidad, y es ya la locura. Y eso que apenas estamos empezando en JLM Noticias. Y nos vamos a TikTok, a Instagram, a Facebook, a Twitter, a todas las plataformas posibles. Yalma Ronta en la línea telefónica, son las 9:29. Oiga, nada más rápido. Ganaron los músicos, ¿eh? Ya oficial. Ya valió madre lo de Coppel y lo de los gringos. Ganan los músicos, los de las bandas podrán seguir tocando en las playas de Mazatlán. ¡Qué envidia estar en Mazatlán! Imagínense con este calor. ¡Uy, qué envidia! Pero bueno, ya nos tocará. Por lo pronto ganaron los músicos. Todos los gringuitos y el hotelero este, el finito Coppel, se la pelaron. Entonces los músicos podrán seguir tocando, imagínense, en jueves, en Semana Santa. Imagínense el desmadre hoy y mañana y el sábado en Mazatlán con la música de viento, con la banda. Esas sí son cosas chingonas de México. Y entonces ganaron y se van a quedar con las ganas de tener una playa sin música estos gringos y estos hoteleros. Yalma Ronta en la línea telefónica. Ayer le contaba que Morena se queda sin candidatos. Es un desaseo, un desorden, un marranero. Lo mismo para MC. Bueno, MC, pues, partido chiquito, ese sí está de a tiro chiquito. Y todavía con desmadres. Yalma Ronta en La Mexicana, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días al auditorio. Al Verde y a MC también les niegan candidaturas tras darse a conocer que al menos 5 municipios de Aguascalientes se quedarán sin candidatos de Morena. Se revela que al Partido Verde Ecologista de México y a Movimiento Ciudadano también les tocó la negativa de la autoridad electoral para el registro de algunos de sus aspirantes. En el caso del Partido Verde fueron negadas 7 candidaturas. Se trata de Carmen Martínez de Asientos, Osvaldo Torres del Llano, Rosalba Martínez de Cocío, Francisco Serna de Jesús María, Enrique Martínez de San José de Gracia, Patricia Rangel de Rincón de Romos y Cristina Rodríguez de Tepezala, así como una diputación local, mientras que a Movimiento Ciudadano se les niega el registro de su aspirante al Distrito Electoral número 3. Platicamos directamente con el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. A partir de hoy estarán recibiendo las impugnaciones de las personas que están inconformes con que se les hayan tumbado estas candidaturas aquí en Aguascalientes, para así ver la forma de salvar las mismas y participar en el próximo proceso electoral. Hasta aquí mi reporte. Con respecto a la leche, que nos digan dónde están los establos. Nosotros vamos a comprarla directamente a ellos, a los productores. Basta de intermediarios. ¿Para qué intermediarios? Que nos digan dónde vamos, y como a la antigüita. Ahí vamos y compramos la buena leche. ¿Sabes qué? Bueno, buenos días, Chepe Morales. ¿Sabes quién sería el mejor técnico de la selección? El Zuli. El Zuli, porque ese cabrón sabe un chingo de fútbol, mucho. No te creas, ese güey no sabe nada. Ese güey nomás sabe que existe el América.
Buenos días, mejor se vende ir a cada fraccionamiento con una pipa y vender directamente la leche. Con todo gusto la gente se las compraría a 15 pesos y el producto que se echa a perder, ¿por qué no lo hacen chongos zamoranos, productos de leche, quesos reales, también no sintéticos? O sea, tantas cosas que se pueden hacer directamente con el consumidor. Con gusto la gente les compraría directamente a ustedes, productores. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Son en este momento las 9:33. Soy José Luis Morales, jueves 28 de marzo, jueves santo. Esto se llama Human, es la música de los Killers. Me encontré en las efemérides que David Keening nace un día como hoy de 1976. Es la maravillosa guitarra norteamericana de la banda Los Killers, una de mis bandas favoritas, y este mi tema favorito, Human, 1976. Vámonos al santoral. Hoy en el santoral, en Jueves Santo, si usted se llama Hilarión, felicidades. Esteban, a todos los que se llaman Esteban, ese lo usan mucho como albur, ¿verdad? Te mandó saludar Esteban. ¿Cuál Esteban? Pues ya ni le digo qué contestan. José, hoy es Día Mundial del Piano, hoy es Jueves Santo. Cumpleaños Lady Gaga. Lady Gaga nace un día como hoy, pero de 1986. Hablemos del clima. Para la gente que va a salir a las presas, bueno, hoy la mínima de 8. Siguen las bajas temperaturas, no se quitan, no se quita el frío, pero al mediodía vamos a estar en 30, 31 grados en Aguascalientes, México. Maravilloso Jueves Santo para mañana Viernes Santo. Una ligera nubosidad, que es como normal en el Viernes Santo. Mínima de 10 y máxima de 32. Mañana todavía 1 o 2 grados arriba. Salvo el amanecer. Pero bueno, usted está descansando. Si se levanta tarde y está de vacaciones, el día muy agradable. El cielo precioso, el sol precioso. Es una de las mejores medicinas, ¿eh? Déjeme decirle, yo soy fan del sol. Soy fan de consumir cosas buenas para poder hacer cosas buenas. Somos lo que comemos, somos lo que escuchamos, somos lo que leemos. El sol es una gran medicina, el descanso es una gran medicina, el trabajo es una buena medicina, los amigos son una gran medicina. Aproveche del sol en estos días. El dólar. Hoy sí hay actividad económica, ¿eh? Digo, muchos ya se toman jueves, viernes, sábado y domingo, pero hoy muchos todavía trabajamos de manera normal. Bueno, yo mañana también estaré aquí, le adelanto, mañana Viernes Santo, estaré dando las noticias de 7 a 10, de 7 a 10, en La Mexicana, en Star TV, en Twitter, JLM Noticias. El dólar, hoy 16.61. No sé en qué va a parar esto. Para López Obrador y para los chairos que son muy pendejos y muy ignorantes, es una maravillosa noticia. No lo es. Es un precio irreal de la divisa norteamericana.
Y en un país que vive de la exportación, se recibe menos dinero, es mala noticia. En un país que vive de las remesas, nos está llegando menos dinero, es una terrible noticia. No, no es una buena noticia. 16.61, incluso si algo hay de turismo, ese turismo viene con dólares, tampoco nos dejan más dinero. 16.61 en casas de cambio y bancos que operan en la República Mexicana. Hablaba de Milei muy temprano. Sí, el presidente argentino, el ultraderechista, el ultra Javier Milei. ¿Sabe usted que tenemos un Milei en Aguascalientes? Sí. El Verástegui de Aguascalientes. Con nombre de artista, con nombre de actor Alan Capetillo. Todas las voces están con José Luis Morales. Todos están con José Luis Morales. Todos. Mi querido Alan Capetillo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pepe, y buenos días al auditorio de La Mexicana. Estimado Pepe, el día de hoy procede darles la razón tanto a Javier Milei como a Ricardo Salinas Pliego. Al presidente argentino, porque es verdad que la ignorancia con la que se conduce ese primitivo sujeto que dice ser nuestro presidente, ciertamente enaltece. Y a Salinas Pliego, porque es verdad que existe una clase muy particular y primitiva de individuo, el gobiernícola, que desde sus limitaciones intelectuales, como las que constantemente exhibe López Obrador, solo puede entender la política y el gobierno como una oportunidad para explotar en su beneficio las más bajas pasiones, como la envidia y el resentimiento, a fin de poder vivir de los recursos de los demás, o peor todavía, con la primitiva finalidad de llenar sus vacíos existenciales con la posesión de un ladrillo desde el cual poder fastidiar a los ciudadanos únicamente por el placer narcisista de alimentar la egolatría personal. De hecho, es una nota muy distintiva y característica de esa horda de salvajes que luego llamamos la izquierda. El liderazgo carismático que mueve y exalta a las masas con la etérea y engañosa promesa de la reivindicación de los resentimientos históricos de los olvidados, los pobres o los proletarios contra los ricos, los de arriba, los burgueses o los fifís. Un manicaísmo pedestre, primitivo, donde los buenos, muy buenos, yo más bien los llamaría ingenuos o primitivos, son guiados por el gobiernícola en la guerra santa contra unos malos muy malos. Y así, desde la ignorancia, el gobiernícola llega al poder. Así lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, así lo hizo Evo Morales en Bolivia, así lo hicieron los Kirchner en la Argentina, y así lo ha hecho López Obrador en México. Y como su pensamiento es muy primitivo, su ejercicio del gobierno también lo será. Y es por eso que el gobiernícola llega a creer que gobernar es únicamente aventarse un choro lleno de ocurrencias todas las mañanas. Eso, y derrochar el dinero público hasta el endeudamiento, serán siempre el límite máximo de su entendimiento. Y así pasarán los años hasta que un día los ciudadanos se den cuenta de que, regresando a la era de las cavernas, permitir la muy primitiva manipulación de sus bajos sentimientos únicamente los hundió en la pobreza, la miseria y la violencia. Y entonces será quizás demasiado tarde, porque para ese momento los gobiernícolas habrán ya instituido toda una red de alianzas, trampas e intereses que, primitivos pero poderosos, harán muy difícil dar racionalidad a la vida pública. Y entonces tendremos que empezar la evolución de nuevo, y desde lo más básico, tal vez ese sea nuestro destino colectivo, tendremos que luchar de nuevo contra la irracionalidad. Y quizás, solo quizás, podremos superar este estadio, como cuando pase, igual que en Argentina con Javier Milei, seamos todos capaces de dejar de enaltecer la ignorancia que siempre caracteriza a los gobiernícolas. Y bueno, mi estimado Pepe, hasta aquí mi comentario. Como siempre, muy buenos días a ti
y buenos días al auditorio de La Mexicana. Son las 9:42, gracias Alan Capetillo. Es jueves. Es jueves de terapia psicológica en La Mexicana con José Luis Morales. Quiero agradecer a Maite Cobos de la empresa BrainZen. Es una empresa mexicana de jóvenes, una empresa que presta servicios psicológicos a distancia desde cualquier parte del mundo, en español, en inglés, todo el año, aunque sean días santos. Ya han salvado muchas vidas y hoy prestan este servicio empresas ya dan atención a la salud mental como parte de una prestación de sus trabajadores, a sus trabajadores, y lo están haciendo estos jóvenes de BrainZen. Qué maravilla, ¿no? Chavos que están haciendo cosas increíbles, pero salvando vidas, no abriendo antros, no tiene nada de malo los antros, no produciendo bebidas energéticas, no todas son malas, haciendo algo diferente. ¿Te imaginas jóvenes salvando vidas? Venden felicidad. Se les ocurrió poner una empresa para vender felicidad, vender vida. Maite, me da mucho gusto saludarte en Jueves Santo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Yo muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, Maite, con el gusto de saludarte. Con muchísima gente, fíjate, pensábamos que sería un día flojo. Muchas notas, muchísima gente en el WhatsApp, miles de conectados en todas las redes. Así es que muchos listos para escuchar la terapia de este Jueves Santo. Me da muchísimo gusto que tenemos muchas personas por aquí. Y yo quiero preguntarte, José Luis, ¿tú sabías que existe un Día Internacional de la Felicidad? ¿Un qué, perdón? Día Internacional de la Felicidad. No sabía. ¿Cuándo es, Maite? Este fue el pasado 20 de marzo. Y lo que buscan con este día es que las personas empiecen a cultivar la felicidad en sus vidas para que se sientan más satisfechos y plenos. Y por eso hoy yo les quiero compartir algunos tips para que puedan ustedes mejorar su vida. ¿Te gustaría conocer cuáles son estos tips? Uy, pues cómo no, en un mundo tan estresante, con tanta competencia, todo es dinero, tanta traición, tanta mentira, ¿no? Bueno, que hoy nos digan cómo dar un escaloncito a la felicidad. Bienvenida a la terapia, Maite. Muy bien, me da mucho gusto. Prepárense y anoten estos 5 tips que les voy a regalar porque estoy segura que sus vidas van a cambiar para mejor. Venga. Vámonos con el primero. ¿Les ha pasado que cuando miran a alguien bostezar o solamente con escuchar la palabra bostezo, ustedes ya empezaron a bostezar? Pues resulta que con la felicidad funciona igualito. Ver sonreír a una persona que para nosotros es importante hace que nuestra felicidad crezca. Así que comparte tu sonrisa y observa las sonrisas de las demás personas para que puedas sentirte mucho más feliz. Segundo tip, si nos atrevemos más, menos nos vamos a arrepentir. Y aunque es una contradictorio, resulta que podemos tener mayor satisfacción de nuestros esfuerzos y de los errores pues, que cometemos. Así que atrévete a equivocarte para tener mayores éxitos en tu vida. Y oye, José Luis, ¿alguna vez te han criticado por lo que haces, dices o piensas? Uy, si te platicara, Maite, sí, pues es el pan de todos los días. Pues sí, siempre van a haber personas que nos van a criticar y nosotros no debemos de sentirnos culpables por las frustraciones que tienen los demás, ya que ellos buscan que nos enganchemos y nos rebajemos a su mismo nivel. Así que trata de no contestar esos comentarios negativos y solamente enfócate en aquellos que son positivos y te hacen crecer. Okay. En el siguiente tip, no todos los problemas se pueden solucionar en el momento que estos aparecen. Así que aprende a escoger cuáles son los más fáciles de solucionar. ¿Cómo? Escribe cuántas soluciones se te ocurran, aunque puedan parecer irreales. No intentes resolver todos los problemas al mismo tiempo. Elige un problema a la vez. Y por último, no todos somos felices en la misma manera, ya que depende de nuestras habilidades, desarrollo y reflexiones que tenemos sobre los logros y metas que hemos conseguido o estamos consiguiendo. El sentirnos satisfechos con nosotros nos hace entender que no se necesita ser otra persona.
que no tenemos que mentir sobre lo que hemos conseguido o sobre los bienes materiales que tenemos. Así que te invito a que reconozcas quién eres y todo lo que has conseguido. No te compares con los demás y disfruta este proceso humano que estás llevando. De todos estos tips que yo te acabo de regalar, José Luis, ¿cuál es el que más te gustó? Híjole, todos. Todos. Yo sabía de ese contagio del bostezo. Si alguien bosteza, todos bostezamos. Sería padre hoy probar al sonreír cómo podemos contagiar a los demás. Eso está padre. El atreverse... podría parecer todo lo contrario, me gustó, mejor correr riesgos, salir de la zona de confort, nos puede traer más éxitos. El dejar en otro la frustración ajena me encantó, porque sí te enganchan, hay gente tóxica que está a dale, dale, dale y dale, y te quiere intoxicar. Entonces, y a veces quieres entrar a su discurso, a su terreno de discusión. Y creo que es muy sano el decir, a ver, tú quédate con tus frustraciones, a mí no me vas a echar a perder ni la vida en el día que Dios te bendiga, pero quédate tú con tus frustraciones, darle tiempo a los problemas, queremos arreglar todo en este mundo tan veloz. Me gusta la idea, escoge un problema a la vez, con una solución a la vez. Y hoy casualmente estaba leyendo en Twitter el caso de Steve Jobs, cómo terminaron sus últimos días, murió de... poco más de 50 años, creo que 56 años, con una fortuna de 8 mil millones de dólares, y decía, ni todo el dinero, ni toda mi fama me ayudaron o me ayudan para curarme ahora, ni todo el dinero, ni toda la fama me dieron la felicidad que debía haber buscado siempre. El tema no está en cuánto dinero tenía en mis cuentas, ¿cómo de pronto dejar de ver el estado de cuenta o el estatus y decir, mejor voy a ver mi indicador de felicidad y mientras ese esté arriba, lo demás no debería de preocuparme, Maite? Así es muy cierto esto que compartes. Entre más nos enfoquemos en estas pequeñas cosas que tenemos en nuestros días, estoy segura que más feliz podemos ser. Busquemos la felicidad, ese es un buen resumen. Si hay maneras, si hay tips para ser felices, sonreír, atrevernos, no engancharnos con la gente tóxica, esa aléjate, déjalo con su frustración. Y algo bien importante, buscar solo la felicidad. Que hoy mi nuevo indicador no sea cuánto tengo en la cuenta, a dónde voy a viajar, qué coche traigo, qué reloj traigo. Desde hoy mi indicador más importante es qué tan feliz soy y eso va a marcar mi forma de vivir en los próximos años. Eso está padrísimo. Maite, ¿cómo contactar a BrainZen como empresa de forma individual si necesito terapia, quiero terapia o si quisiera que mis trabajadores tuvieran terapia? ¿Cómo los contacto, Maite? Es muy sencillo, pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp, el cual es 557-467-2139. ¿Lo podemos repetir? 557-467-2139. Y van a tener servicio, me imagino, sin problemas en estos días santos, ¿verdad? Por supuesto que sí, nosotros estamos atendiendo todos los días del año para que ustedes puedan sentirse bien. Muchas gracias, Maite, un millón de gracias, buenos días. Buenos días y gracias a todos ustedes. Jóvenes mexicanos que venden felicidad. ¿A poco no está chingón eso? Y sí vale la pena. Hagas lo que hagas, alcances lo que alcances, que tu nuevo termómetro, tu nuevo indicador sea qué tan feliz soy. 9:50, vamos al WhatsApp de la mexicana. José Luis Morales en vivo, 122-5770. Buenos días, José Luis. No es posible que en la clínica 3 estén cancelando cirugías ya estando en quirófano porque la instrumentación está contaminada, ya que la máquina que lo esteriliza no sirve. O sea, si ellos de antemano saben por qué dan citas y por qué los meten a quirófano sabiendo que no se van a operar y nos dejan esperando y tenemos que hacer otra vez el protocolo y esperar otro año para poder ser operados. Pues da canijo, yo una vez me llevé una pipota, de San Miguel, a Toluca, no me quisieron esa leche, ya estaba fea, y me la traje acá para Aguascalientes, nadie la quería, y la dejé en cierta lechera de bora aquí,
y sabe qué le harían, porque nadie me la quería. Esa gente de la leche es como el del granero, Pepe Luis. Nunca les iba bien y ahora que les fue bien, quieren crecer. Ya ves, el del granero dijo, mejor prefiero hacer las bodegas más grandes en vez de regalárselas a la gente pobre. Que pongan en lugares estratégicos, gente que venda leche del mismo pueblo, que se pongan las pilas, que les den un pesito y que a consignación que se las dejen. Un lechero que lleve 500 litros y ya José Luis dice dónde se vende y la gente va y le compra a precio de como les venden y van a ver que les partimos el queso. Yo tengo dos lugares, uno en el centro, en López Mateos, y otro acá por el Chichimeco. América. A ver, esto es Jueves déjela, Santo. Déjela, por no, eso, señora, por eso, déjela. Esto es un sacrilegio. Súbale, señor Quesada. Y esto, corazón. ¿Tú sabías que esta música es del diablo? Permítanos. ¿Música del demonio? América. América. Mira. Te detengas, tú serás el campeón. Oye, esta es música satánica, ¿no? Estamos en Jueves Santo. Majestuosa y audaz. Vas a cantar. ¡Claro! Entonces ya no fue. Ya se quedó picado. Ya te gustó todo. Ya está bien, pues ya. Yo pensé que nomás la entrada. Me la sé toda. Águilas atacan. Oye, la rata llegó no con el ánimo de hablar de la América. Claro, no, es el único tema de conversación que hacemos el señor José Luis Magaña, que nunca engaña, y su servidor. Justamente, y llegó a decirles a los lecheros que tiene ya la solución al problema. Tú lo oíste, lo acaba de decir, dice que él va a sacar la leche a las esquinas. Así, mi rata. Para que la gente la pueda comprar. Para que se suma. Esa es la solución, ya es un genio. Es un genio de... Sí. Eso acaba de decir la rata, que él va a sacar la leche. Para que no haya intermediarios, tú llegas y la sacas. La va a sacar a la banqueta y ya la gente la puede comprar. Y podemos poner chispas de chocolate para que ya los niños ya se la vaya saborizada. Ya la de chocolate. Natural o chocomil, Natural o chocomil. No, qué corriente. Jueves Santo y ustedes diciendo esas vulgaridades. Hoy es el día del lavatorio de los pies. Así es. Hoy deberían de purificar su mente, su espíritu y su gusto por el fútbol. ¿Por qué, señor Alcontra? Pues por eso, ¿por qué cree que pusimos esa canción, sí? Es la Semana Mayor. Semana Mayor. Así es, para el equipo mayor del fútbol mexicano, el único. Que va a jugar con su selección B, ¿no? Contra el San Luis Potosí. Queremos que se suspenda la liga. Desde aquí queremos... Imagínense nada más el sábado de gloria. Digo, hoy es día de guardar, yo mañana también. Pero yo el sábado pretendo, después de guardar y de haber trabajado la semana entera, sentarme a la 1:45, bueno, a las 2, pues, porque empieza el 2x1 en la cantina Colosio, 1:55. Bueno. Porque si llegas antes ya te lo cobran completo. Sí. Entonces, a las 2 en punto, cuando digas, son las 2, ni más, ni menos. 2 en punto en la cantina Colosio. Entonces, ya a las 2, ya pides tu pomo. Comes de guau, tus cervecitas, tu carrito, tu carnita, cacahuates, todo, duros, todo. Duros de a de veras. Pero duros. Sí, allá no andan con grandeza. Duros blanditos, no, duros, duros. El duro no es cuerito, no, duro es duro. A las 5, el América San Luis. Así es. A las 7, el Chivas contra Monterrey. El año sagrado, así es. Y luego a las 9... el Pumas Cruz Azul y todo en la cantina Colosio, sábado de gloria. Resucité. Es un super sábado de la cantina Colosio, rata. Sí. Oye, sábado de gloria, sábado de futbolero, un sábado de muchas promociones en la cantina, así es. Oye, hoy abres normal. Hoy se abre normal, mañana sí cerramos porque nos desheredan las mamás. Yo creo que es loco. Mañana sí cierras. Mañana sí cerramos. Es que es Viernes Santo. Me parece una buena acción. Sí, viernes de guardar.
viernes todos de... los empleados también que son católicos, cristianos, apostólicos y romanos. Y americanistas. Y americanistas también. Sí, son católicos, apostólicos, romanos y de villas. Americanistas también. Sí, americanistas. Católico, no, bueno, sabes que pues día de guardar, ayuno, es... Ah, cierto, ayuno también. Un buen día para estar en reflexión, creo que a todos nos viene. Y el sábado ya empieza un... No, el sábado de gloria, no. Y les toca baño a las de la América, les toca baño. Ay, a las de la América. A todos los que se encuaresmaron, que no tomaron en toda la Acuérdense, cuaresma. Acuérdense, mugrosos, chairos americanistas, que está prohibido tirar agua en las calles. Yo sé que les toca baño. Ahora resulta, ¿verdad? Que les toca baño, pero no desperdicien el agua porque la multa es de más de 5,000 varos, mugrosos. En el América tenemos para eso y para más. Bueno, todos los americanos. Sí. Si nos multa, ¿cuánto es la multa? 5,000. Póngale aguacate, ¿verdad? Póngale aguacate, ¿qué tiene? Sí. Oiga, y ya después nos vamos a la cantina, vamos a pasar un sábado de gloria de guau. De guau con la rata. Así es. Ahí nos vamos a ir a la cantina, vamos a tener música en vivo en nuestras cuatro sucursales. Promete resucitar. El sábado va a estar crucificadón. Sí, el crucificadón. Sí. Ahí lo van a ver. En la entrada de la cantina el sábado. Así es, flagelándose. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, bueno, eso dice siempre, pero en el baño. Así es. Ayuda. Sí, y el domingo de resurrección, ¿verdad, mi rata? Sí. Siempre que entro al baño en la cantina y me lo encuentro siempre, ayuda. Sí, ayuda. Dios mío, uno de Dios las mío. Esquinas, ayuda. Una ayudita, por favor. Pero bueno, super fin de semana, está bueno sábado y domingo de resurrección. Arranca hoy, para los que vayan a la cantina, hoy arranca el béisbol de las grandes ligas. Tenemos doble cartelera con Star TV en la cantina. Tenemos... Sí. Los Yankees ante los Astros. Bueno, eso está bueno. ¿Y a la misma hora? A la misma hora, los Cardenales Dodgers ante los Dodgers. Contra Cardenales. Así es. No mames, esos cuatro equipazos. Sí, Padres ante Gigantes también. O sea, hay buenos juegos, ¿eh? Hay buenos juegos. Desde hoy Star TV ves el base. Mañana también. Mañana a las 6 los Yankees, a las 8 los Dodgers. O sea, va a continuar la gran carpa. Pues esto se está poniendo muy bonito. Ya muy bonito. Se levantó un tequila. Sí. Mira, se me hizo. Noches de luna en Chapala. Pero espera la cuaresma, espera. Porque luego vienen las de abril, ¿verdad, mi rata? Ah, Dios mío, ya nomás dicen abril, hasta sueño me da. Ya me vi, ¿no? La cantina y va a tener sucursales también en la isla, ¿verdad? Sí. Vamos a tener en la isla, ya está lista la de J-Pan y ya. Preparada, ya todo ahí con vista al mar. Almacén lleno. Ya todo el alcohol, ya. Aparte unas para nosotros. Porque eso, Chihuahua. Por aquello de que no se nos vaya a acabar aquello, una ley seca. Y va a tener la única cantina que tiene palenque. Sí, además. ¿Y te van a dar boleto, Zulín? No. Digo que a ti sí. No. A ti sí. El que quiera sus boletos del palenque, con todo gusto. Fórmense y adelante. Yo me conformo con el 2x1 del copeo. Y los cacahuates. Aunque sea un saquito. Te hablo, Rata. Esos son los acostumbrados con mucha salsa. Eso sí, ¿verdad? Mucha buena salsa que tienes ahí. Bañaditos. No, y su salsa, no. Buenísimo. Todo es maravilloso en la cantina Coloso. Sí. Señor, entonces en deportes es ahí eso. Bueno, Mourinho, ¿creen que venga o no? Nah, señor, no. ¿No? No llega. No quieren pagar mucho ya los nuevos directivos de la... No, y además, ¿sabes qué? ¿Para quemarte? No, o sea... Todo técnico que sale de México sale quemado. No, es que, por ejemplo, Sven-Göran Eriksson también que llegaba con nombre y todo. O sea, no hacen nada. Es que ni el mejor barman con un mal vino y unos limones podridos, pues, ¿qué haces, hermano? Técnicos extranjeros no es garantía de éxito en la selección mexicana, lo hemos visto, o sea... No, hay que caminar al parejo, ni futbolistas, ni directivos, todos. No, necesitan otra cosa la selección, pero bueno, lo de la oferta que le hace Amazon al engaño sagrado... 20 para millones de dólares, quieren los derechos de Chivas a como dé lugar. Así es, en México manda, y en dos países más. Lo manda a comprar Jeff Bezos, imagínate, el hombre más rico del mundo interesado en Chivas. Mucho interés, por algo tiene dinero el señor. ¿Conocerá realmente el equipo? ¿Conocerá realmente Guadalajara? No conoce el mercado mexicano, no lo conoce. O sea, ¿quién te va a pagar en México una cantidad, lo que sea, por ver un partido del engaño sagrado? Si en televisión abierta, regalado, dijo Ryan, se me hace caro, usted vea los índices de audiencia cuando juega el engaño sagrado.
Y en televisión abierta, nadie ya. Es un equipo que está a la baja. Bueno, ni el Chicharito Hernández, que nomás vino a vender camisetas en 5,000 pesos, ni eso, señor. Bueno, cada quien. Lo de la fiesta en España, según reportes españoles, que Dani Alves en cuanto salió, pues se juntó con los camaradas, con los cuates, y hizo una fiesta. Chupar. No, que es una fiesta privada, así es. Sí. Para celebrar que estaba en libertad provisional. Uh-huh, en libertad provisional haciendo siguiendo su juicio por violación a una jovencita en una discoteca en Barcelona. Oye, se aventó más de un año, ¿no? En el bote, ¿no? Desde enero, 14 de enero. Y sigue el proceso, o sea, no lo ha librado, sí, y pagó un millón de euros. Y está pagando, así es, y ya se ha gastado mucho dinero. Mucho dinero, Daniel. Bueno, mi ratita, bueno, pues, ¿qué más hay que decir? Pues, vámonos ya a la cantina. Ya estamos listos para la cantina. Recordarles que sí, efectivamente, ya tenemos también la cantina lista, la de J. Pani, frente al Casino La Feria. En la Isla San Marcos también vamos a estar ahí, en la Expo Ganadera, para los que quieran de una vez ya irse a tomando su lugar. Ahí sirven vino con leche. Ahí va a ser. Hablando de la leche para que, pues pa que se venda. Pues ahí tiene la Expo Ganadera, pero luego. Él también, él también ordeña. Sí, bueno, o también ahí. Le da por ordeñar. Bueno. También ahí. Ay, rata, yo pensé que habías dejado eso. Mañana cerramos nuestras 4 sucursales, pero hoy no. El sábado, hoy no cerramos, hoy tenemos música en vivo en la sucursal de Colosio. El sábado vamos a tener música en vivo en nuestras 4 sucursales y aparte pues todos los partidos de fútbol, ahí los vamos a tener el sábado. Béisbol, fútbol, música en vivo, salvo mañana viernes, todos a recogimiento. Vamos, viernes de guardar. No, el sábado, el viernes. El sábado sí, agárrense, sí, agárrense. El viernes no, el viernes no. El sábado le vamos a dar con Toño. Sí, ya desde el sábado, mi rato no, también, ¿no? Ya, el sábado ya a las 9 de la mañana. Se abre la gloria. Ya abre el sábado de gloria, y en cuanto cambie el calendario. Sí, ya, exactamente. Hay mucha gente que después de las 12 ya, vámonos. Sí, pues ya es sábado de gloria, ya. El que se encuaresmó, ya, ese ya. Ya, ya desde ahí. ¿Tú te acuerdas más? Uy, no, esta yo no. No, ya. ¿Te acuerdas más? No. Ya, el cielo ya lo tengo ganado. Ah, eso, Chihuahua. No, esto, el agua lo conviertes en vino. Claro, claro. Venid a mí. Dejadme solo. Dejadme solo, que yo puedo con esto. Bueno, señores, que tengan maravilloso Jueves Santo. Un igual. También, se lo trae. Y mañana aquí tempranito nos escuchamos. Mañana aquí nos escuchamos en La Mexicana. Nos vemos en Star TV. Y nos vemos y nos escuchamos en todas las redes JLM Noticias. Señores, que les vaya muy bien. Un excelente fin de semana. Y de verdad, muchísimas gracias a la gente que está participando ya de este nuevo proyecto. Es increíble. Ya le decía, medios nacionales, con 300, 400 conectados en esta tan famosa red que es Twitter X, nosotros estamos cerrando con 700 conectados. ¡Conectados! Y decenas de miles de seguidores. Este es el nuevo mundo digital, JLM Noticias. Son en este momento 10:04 a.m. en La Mexicana, la casa de José Luis Morales, 10:04 en el centro del país. De amarillo y azul. Las modas vienen y se van, y hoy el cristal o metanfetamina está de moda, pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Habla Gerardo Fernández Noroña. Próximo 2 de junio de 2024, elección de presidente de la República. Por primera vez una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, será presidente de la República, candidata al PT. Vota por los candidatos, candidatas del PT a senadores, diputados federales a la presidencia de la República. Un abrazo. Sigamos haciendo historia. El PT es la 4T. Viven muy lejos. Ojalá pudiera visitarlas todos los días y no cada mes. ¿Se imagina que fuéramos vecinos? Sería increíble. Podríamos salir juntos al parque, podríamos ver películas juntos y hacer la cena juntos. Claro, y además Mai, Uriel y Diego podrían vivir aquí. Sería como en las series de televisión. Con la propuesta del PRI de construir ciudades jóvenes, incluso podremos tener nuestro propio departamento. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Vota por las candidatas a diputadas federales y senadoras del PRI. ¡Saliste en el sorteo! ¡Felicidades!
Oye, ¿y qué estamos celebrando? Pues que voy a ser funcionaria de casilla. México celebra cuando le abres la puerta a la democracia. Si sales sorteada o sorteado, ábrele la puerta al CAE. Será un honor verte en las casillas el próximo 2 de junio. En estas elecciones, tu decisión es importante. INE. Aguascalientes es parte del proceso electoral más grande en la historia de nuestro país. Sigue las diferentes etapas de la elección. Infórmate sobre las propuestas y perfiles de quienes aspiran a representarte en el Congreso Estatal y el Ayuntamiento de tu municipio a través de www.ieeags.mx, donde podrás consultar sus plataformas y la herramienta Candidatas y Candidatos. Conóceles. Contrasta sus ideas en los debates electorales y ejerce tu decisión. Tu voto marca la diferencia. Vota 2 de junio. Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Habla Claudia Sheinbaum. 4 compromisos por la educación pública. 1. Beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. 2. Más becas para jóvenes de universidad. 3. Mayor número de preparatorias. Y 4. Más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Este gobierno que ya se va destruyó el seguro popular que sí funcionaba. Como presidenta, lo vamos a relanzar. Y si el gobierno no pudiera atenderte, recibirás la atención en hospitales y farmacias privadas sin costo. Tendrás un médico familiar que te cuide a lo largo de tu vida. Vamos por un México sin miedo a enfermarnos. Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. ¿Te gustaría saber cuáles son tus derechos? Los talleres, diplomados y capacitaciones que impartimos en la plataforma Educa CNDH te ofrecen una diversa oferta en línea y sin costo. Conocer los derechos humanos te ayuda a prevenir que estos sean vulnerados. Inscríbete a educacndh.org.mx. ¿Qué esperas? CNDH, defendemos al pueblo. Buenos días, don David. Sí, estamos de acuerdo y estamos con usted. Y también puedan vender su leche casa por casa y los apoyamos también. Buenos días, José Luis. Felicidades a este señor Alan Capetillo por su comentario. Buenos días, José Luis, yo escucho a La Mexicana. Oye, sería muy bueno que publicaran las fotos de esos malandros que acabaron de ganar ayer. Acá en Los Azulitos a mi familia y a mí nos quitaron mi camioneta y nos dejaron en la noche tirados ahí y amenazados que nos iban a matar. Ojalá y los publicaran para ver a quién podemos identificar. Yo escucho a La Mexicana. Pinche Zuli, cuando hables de las Chivas, primero lávate la boca. Ay, José Luis, trabajaste hoy, qué hueva, hombre. No, ya ni chingas, todos estamos de vacaciones. Apágale, vete a descansar, hombre. Ya, José Luis, ya corre a ese con daño cerebral irreversible. Sale con su pinche América, ya harta. Oye, José Luis, ¿por qué dejes esa chingadera que en Jueves Santo hable de sus pinches pitacochas? El mejor palenque de México. ¡Viva Aguascalientes! El Palenque San Marcos 2024 presenta. Lunes 29 de abril, Grupo Duelo. Quiero pensar.